Qué alegría volver a saludarlos. Qué gusto estar aquí en el Gorky Grana, en Morón. A minutos nada más de vivir la gran final del Nacional de Clubes en su rama masculina. Van a jugar dos grandes del handball argentino como son River y la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. River Plate, que quiere seguir siendo el número uno de Argentina. Partidazo en la pantalla de Deporte B que vamos a compartir, por supuesto, junto a Román Bravo. ¿Cómo estás, Román? Hola, Hernán. La última vez que se enfrentaron en una final del Nacional la ganó River en Ballester, Hernán. Hoy Ballester, el conjunto de Ariel Fernández, quiere venganza porque además viene de perder su última final contra ULU, el título metropolitano, así que quiere que la tercera sea la vencida. Es un Ballester un poco herido, ¿no? Que no estaba acostumbrado a perder a nivel metropolitano. Había ganado 3 metros consecutivos, después cayó con ULU, como bien remarcaba Román, y enfrente este River que parece dar algunos pasos en falso a nivel metropolitano, pero cuando juega torneos cortos, cierra filas, se abroquela y es una máquina, ¿no? Y hace valer además la gran plantilla que tiene el conjunto de René Toschi. Hoy se encuentra contra también otro muy buen equipo de 14 jugadores de mucho nivel como el de Elio Fernández. Bueno, vamos a vivir una final de mucho talento y de mucho físico también. Hablando de talento, allí está Valentina Kogan en el campo de juego, empezando a sumar testimonios de los protagonistas, en este caso el entrenador de River. Hola Hernán, hola a todos, estoy con Pablo Snitoski, el Ronia, el entrenador de River, una vez más en un clásico de finales contra Ballester. Sí, muy lindo, estamos muy contentos. Sí, es un clásico con Ballester, histórico creo, y en los últimos años también nos hemos enfrentado varias veces en finales, así que, bueno, con muchas expectativas y esperando poder plasmar lo mejor de nuestro juego. Tal vez no lo vas a decir vos por cábala, por humildad, no lo sé, pero en lo que son las finales de Nacionales y Super 4, me parece que River tiene la balanza inclinada a su favor frente a este Ballester. Creo que, no lo sé, pero cada partido es un partido aparte, cada final es una final aparte. No hay que quedarse en lo pasado y siempre pensar en lo que viene, así que creo que hoy es el partido más importante que tenemos y bueno, a pensar en eso, ¿no? Bueno, Roña, muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias a ustedes. Cuando decimos Roña, no es peyorativo, digamos, en su apelativo desde que era joven. Alguna vez fue joven Snitoski, lo hemos visto con la banda roja, con la camiseta de la selección argentina. Pablo Snitoski, que hoy tiene apoyo de lujo en el banco de suplente porque estará acompañado ni más ni menos que por Daddy Gallardo, el entrenador de los gladiadores, ¿no? Sí, Daddy, que es el manager del handball de River, hoy se suma al cuerpo técnico de René Toschi para esta final, lo mismo que hizo el año pasado. También creo que está Damián Migueles, que está lesionado y que viene a dar una mano ahí en el banco de suplente, pero bueno, del otro lado también hay un gran grupo de Ballester. Una baja sensible, la del Tero, Damián Migueles, también jugador de la selección argentina, y hay que pensar como tema fundamental la recuperación de Julián Soto Cueto para Ballester. Pero ahora lo seguimos pensando porque Valentina está con el entrenador del Rojo de San Martín. Y otro ganador, otro DT que ha jugado muchísimas finales en el último tiempo y todas con Ballester. Él es una nueva final contra un rival que siempre los complica como es River Plate. Sí, bueno, la final del Nacional, un partido durísimo. Pero nada, estamos preparados. O sea, queríamos llegar acá, a clasificar al Panamericano como primer objetivo. Cuarto consecutivo, para nosotros es muy bueno. Y ahora se subió Julián Soto Cueto, que había sido una baja importante. ¿Cómo se insertó de vuelta en el equipo de Ballester? Y nada, o sea, Juli es nuestro, de nuestro equipo. Había sido una baja tremenda. Y bueno, lo vamos incorporando ahora, estamos bien. Creemos que nos va a ayudar mucho. ¿Cómo te imaginás el partido de hoy? Si fuese evidente, ¿no? ¿Cuál es el partido que imaginás que vamos a ver? No sé, me imagino ganando Ballester. Ojalá que por uno, aunque sea. Dale. Muchas gracias, Elio. La buena onda también de Elio Fernández. Ojo el tema físico, ¿no? Porque River ayer le dio una paliza a su rival en semifinales y pudo rotar, pudo regular, pudo guardar. Distinto fue el caso de Ballester, que tuvo que batallar bastante, ¿no? Claro, Ballester llega con menos piernas por ahí que este River, que pudo descansar porque mató su partido rápido contra Juelas Pías. Pero bueno, vamos a ver los dos mejores jugadores de este equipo, por lo menos las dos figuras. Las figuras para esta gran final de Nacional de Clubes. Pasamos primero por River, interminable. La leyenda continúa para Cristian El Tano Platti, 46 años. Fue oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, consiguiendo aquella clasificación histórica. ¿Cuántos títulos con River, con Nuestra Señora de Luján? Su paso también por el handball de la Sociedad Alemana de Lomas. Un emblema del handball argentino, El Tano, ¿no? Un jugador de finales, ¿eh? Se va a plantar ahí en el 3 defensivo que va a poner Nitoski, un jugador que tiene muchísima experiencia, como decía Hernán. 46 años para El Tano, pero que sigue vigente con una fuerza total y una voz de mando increíble para este millonario. Algunos años menos
misma cantidad de mañas, quizá un jugador realmente espectacular, Mariano Canepa, más conocido como Chucky, también pivote de los Gladiadores. Sí, uno de los grandes baluartes que tiene este Ballester, porque ataca, defiende, sube la contra, a veces juega de primera línea en la segunda oleada. Todo bien para el 8 de Ballester, que supo pasar por Polvorines, pero que tiene su corazón siempre acá en José Luis Suárez. Bueno, la estoy custodiando porque sé que Román Bravo la va a querer. Alguna vez la usó en el campo de juego, la estamos custodiando para que no se la lleve, porque esto va para vos, a través de Twitter, a través del hashtag HandballenDeporteV, a escribir bien, en este caso es HandballenDXTV, y podés ganarte la camiseta, en este caso la alternativa de los Gladiadores Olímpicos Argentinos. Ya te llevaste la de la garra firmada, la celeste y blanca, bueno, ahora tenemos la azul, escribí y además viví una gran fiesta. Breve pausa, regresamos a Gorki y Grana, volvemos a Morón para la gran final de Nacional de Clubes en su rama masculina, se viene River y Ballester, ya venimos. Qué alegría, te estamos saludando desde Gorki Grana. Mirá quiénes están en cancha. Qué dos grandes campeones en este 40-20 aquí en Morón. River Ballester, Ballester River. La gran final de esta edición 2015 del Nacional de Clubes. River que quiere repetir y Ballester que quiere recuperar el título que ganó 3 años atrás. El abrazo de Andrés Cobosé y el Tano Platti, dos históricos de la selección argentina. Vemos en la grada a las chicas de Ferro que dieron la vuelta hace un ratito acá en el Gorki Grana y lo viste por Deporte B. Vamos a ver qué pasa entre River y Ballester. Sebastián Lenz y Julián López Grillo, la pareja arbitral, que vienen de pitar de gran manera el Mundial Juvenil de Rusia y que ya están confirmados para el Mundial Adulto de Dinamarca en su rama femenina. Conocemos a los protagonistas de ambos equipos, de ambos finalistas. En primer término, los 7 de Snitovsky, con Gabriel Canzoniero en el arco, Juan Manuel Vázquez, Matías Lima, Pablo Portela en la primera línea, Adrián Portela, Facundo Cangiani y Francisco Schiaffino en la segunda línea. Esto es lo que tiene que ver con Núñez. Nos vamos a Ballester con Tommy Villarroel en el arco, Santi Canepa, Julián Soto Cueto y Nacho Filipuzzi como armadores, Javier Pocho Altenbach, Andrés Kogovsek y Mariano Chucky Canepa para completar el inicial de Elio Fernández. Hay de todo en la cancha, talento físico, garra, corazón, hay magia, hay de todo en estos dos planteles, seguramente los dos mejores de la Argentina, así que vamos a ver un partidazo en Deporte B con un Gorki Grana, Hernán, que está a reventar en algunos momentos. Lindo, lindo marco para este partido decisivo. Y hablando de paridad, de lo que puede llegar a pasar hoy, hay que ver, partidos son partidos, pero la última vez que se enfrentaron River y Ballester terminaron empatados, ¿no? Sí, también lo viste por Deporte B. Se estaban peleando el campeonato los jugadores de Elio Fernández. River era el juez en ese momento. Le pudo sacar un punto al conjunto de Villa Ballester, que después terminó definiendo con un Lu. El título fue para lo de San Fernando. River, que en el Nacional comenzó ganándole por goleada a Tiro Federal de Bahía Blanca 36-20, después se dio cuenta de Maipú de Mendoza 43-24, fíjate hasta dónde llegó River. Con Quilmes se le hizo más complicado el viernes, ganó 27-25 y ya la semifinal, como bien dijiste, Román, la rompió rapidísimo frente a Escuelas Pías de Córdoba por 34-22. Ahora lo vamos a ver al millonario después de un desgaste importante que tuvo el viernes, pero no tanto el sábado con Pías contra Quilmes. Fue un partido donde ganaba por 6 y faltando un minuto se lo empató Quilmes. Después terminó ganando el equipo de Nitoski. Ya te voy a contar cómo llegó Ballester, porque ahora, querido amigo, hay handball en Morón y en la pantalla de Deporte B. Primer tiempo en marcha de la gran final del Nacional de Clubes masculino. Aquí están River y Ballester, Ballester y River. Estamos junto a Valentina Kogan, Román Bravo, Hernández Lorenzi y todo el gran equipo de producción y de técnica de Deporte B. Matías Lima con el zurdito Romero. Falta y 7 metros en el comienzo del partido. Emi Romero, que también anda medio lesionado de la pierna, se tiene que poner en el lateral porque el Tero Migueles no está. Ahí vemos la finta entre 1 y 2. Para afuera la tajada de Tommy, pero había penal. Vendrá Juan Manuel Vázquez, vendrá el gallego frente a Villarroel, viene Vázquez, gol. Gol millonario, apenas segunditos de este partido, gana River que quiere ser bicampeón nacional. El lanzamiento de Gallego, un hombre importantísimo para River. Tuvo una semifinal y un partido contra Quilmes el viernes excepcional, de un lanzamiento fantástico el jugador número 23. Primer gol para el goleador Juan Manuel Vázquez. Llega aquí con 25 goles en este torneo. Muy joven la primera línea de Ballester con Julián Soto Cueto, con Bono y con Canepa. Y apareció, volvió de Brasil, nueva edición de la saga.
Terminator, una vez más autocuesta. Te juega de lo que quieras, de lateral derecho, de lateral izquierdo, viene carreteando con el mal perfil, pero la metió por abajo de las piernas de Canzoniero, un golazo del 22 que ya avisa. Y hubo presentación de los goleadores, en este caso Julián Souto Cueto, el goleador de Ballester con 20 goles en este torneo. No necesita carretear, no necesita mucho salto, simplemente sacar el bracito y acá no vale este gol de Lima. Estaba todo invalidado, corre Ballester, me parece que vamos a tener bastante vértigo, por lo menos del lado de los de rojo. Corrige Julián, chocaba Adrián Portela. Entonces, Souto Cueto, Santi Canepa y Bono la primera línea. Kogobsek, Sarmiento del otro lado y Mariano Canepa. Así arranca el equipo de Elio Fernández, que por ahora está 1-1. Está con Bono en el central, porque recordemos que Souto Cueto, el hermano de Julián, está lesionado de la rodilla. Se hace cargo el 15 para darle rienda suelta a los laterales. Y acá entregaba mal para el pívot y viene Fafa. Líneas aéreas, Canjiani presentan este gran gol, el segundo de River. Gana el millonario. No viene teniendo un gran año a nivel metropolitano el 9, pero siempre es fundamental. Fíjate el salto que pegó, la definición imposible para Villarroel. Primer gol de contraataque para River. Kogobsek jugando con Juli. Ya circula Sarmiento, lo tomaba Canjiani. Canepa para Bono, Bono que trata de zafar. Anda a pasar por ahí, Bravo. Es terrible el centro de la defensa de River, porque salís de un Portela y te metes en el otro Portela. La familia reparte de lo lindo, importantísimo el bloque central. Y amarilla para Adrián Portela, el número 18 en River Plate. Y de un 2 tenés Esquiafino del otro Vázquez. Realmente complicadísimo. Viene Julián, que de todas maneras siempre busca la posibilidad de lanzamiento. Allí respondía Gabriel Canzoniero bajo los tres palos. 3 minutos del primer tiempo y está ganando River 2-1. Juega Ballester con Bono. Zafa en la primera. Falta. 7 metros y viene con algo más Kogan. Y 2 minutos, lo veíamos recién con amarilla. Adrián Portela se va solito al banco sabiendo que se mandó una gran macana. La explosión de Bono en la finta, pasando a Portela, el más grande, lo agarró el más chico. 2 minutos y penal para Ballester. Vendrá Julián Souto Cueto frente a Gabriel Canzoniero para empatar el partido. A ver el 22, a ver Terminator. Buscando adherencia con esa pelota. Los gestos de Gabriel. Amaga Julián. ¡Oh, qué golazo! Chichazo del 22. Qué lindo cómo definió. Cuando uno lo ve definir mucho a Souto Cueto, sabe lo que va a tirar. Amagó. Se venía a la tendida. Qué golazo por arriba de Canzoniero. Todo muñeca, todo nivel de un jugador que tiene acostumbrado a lanzar fuerte. Esta vez una masita hermosa por arriba de la cabeza. 2-2 para Julián Souto Cueto. Empezó con todo el 22. Jugando para Piñeiro, fue el MVP del último Panamericano de Clubes. Hace algunos meses nada más volvió ahora. Y ojalá que sea de paso, ¿no? Y que tenga destino europeo este gran jugador futuro de los Gladiadores. Se le complicó a Vázquez. Retrotrae Julián López Grillo porque había una falta previa. Va a ser para River. Sí, un Ballester que apuesta a su defensa original, siempre defendiendo con Altemach, que a veces te hace de avanzado y a veces se va al 3 defensivo. Bueno, ahí lo vemos arriba de Matías Lima en ese 5-1. Juega Lima. Mirá qué avanzado que está la defensa de Ballester. Bravo, ¿eh? Ahora lo pasamos en limpio. Lima, Portela, el stop de Portela. Viene para Canjiani, guarda Fafa. Ahí está Canjiani para Lima. ¿Cómo mete Ballester? Suelta para Portela. Gol de River, casi sin ángulo, pero ya apura el trámite de Ballester. El partido va a ser así de loco, ¿eh? Viene Bono. Canzoniero. La persigue Sarmiento, captura lícitamente Sarmiento. Lanza con caída. ¿Y qué pasó? ¿7 metros? Sí, había penal porque había invasión de Vázquez. Me parece que había un paso más de Sarmiento que caía. El 7 metros de que pita Julián López Grillo. Veíamos a Ballester, decíamos, una defensa muy arriba. Defiende 5-1. A veces parece que es medio 4-2, pero no se clava en 6 metros. Va a buscar mucho arriba al conjunto millonario porque sabe que tiene poder de fuego River. Cuando hubo una amarilla para Facundo Canjiani, el número 9 en River. Vendrá nuevamente Julián Souto Cueto, que le tiró una tendidita recién. A ver ahora si viene el fierrazo o no. Contra Rosca Chiche. Hoy es un festival el 22. Hermoso lanzamiento. Esta vez sin amague, ¿eh? Se plantó Canzoniero en 3 metros. Dio la orden el árbitro y hace este movimiento de muñeca al 22 para igualar el partido. 3-3 para Juli Souto Cueto. Es el máximo goleador del partido, por supuesto. Y el único que convirtió en Ballester. Mirá si será importante, ¿eh? Julián, que ya metió todos los goles de su equipo. Viene River. 3-3 el partido. Va a encarar Lima a la marca de Altenbach. Ahí va Lima soltando para Schiaffino. Pancho, como Pancho por su casa. El 10, golazo de River. Ya apura Ballester. Sale con Chucky. Julián, que piensa. Juega con Andrés. Inicia el interminable capitán. Mirá qué asistencia para Pocho.
No nos van a dejar ni hablar, Bravo. No, ni hablar. El gesto de Matías Lima, finta para un lado, finta para el otro. La asistencia después a Pancho Echafino, genial. Lo que hizo el 15, la buena definición del pívot para poner el partido igualado. Se viene una enorme final, Hernán. El primer gol para el pivote de River, que cuando agarra la pelota no falla. Tiene una gran efectividad partido tras partido. Viene Valle con la circulación de Sarmiento. Volverá Santi Canepa para lanzar arriba. Santi no, se la guarda Santi jugando para Julián. Julián entre 1 y 2, juntó, soltó, viene Kogobsek. Penal, sí señor, por defensa interior de Lima. La posibilidad para Ballester. Fíjate en el gesto de Cogote, cuando va a saltar, mira para abajo sabiendo que Matías Lima ya está adentro, que si no es gol va a ser penal. Vivo el 7 ya sabiendo que va a tener beneficio en esa jugada. Bueno, hay otra vez 7 metros, viene Sotucueto. Y viene Mijail, el ex arquero de Lomas, a intentar cambiarle un poquito la consideración al 22. Sotucueto para su cuarto tanto personal, para el cuarto de su equipo. La orden del juez, ahí va Julián. Gol. Y sabes qué, me parece que tiene variante de lanzamiento también. Terrible lo que tira este pibe, porque tiró, recordemos, Tendi, la rosca y era un misil pegada al travesaño. Está prendido fuego el 22, que hizo todos los goles de su equipo. 4-4. Sigue sumando, vos lo decís, Román. 4-4 para Juli Sotucueto. Ballester, que goleó la primera fecha de Escuela Municipalidad Cervantes de Río Negro, después a Nueva Generación de Chubut. Sacó a Escuela Pías el día viernes para ser el número 1 del grupo y tener el cruce ya no con River, sino con Quilmes. Pero Quilmes le dio pelea ayer en la semifinal, ¿no? Fue por 3. Sí, le dio pelea terrible Quilmes, y también le había dado Escuela Pías a Ballester, que faltando 15 minutos ganaba el conjunto cordobés en el mundialista. Después el equipo de Cogote y compañía lo pudo dar vuelta. Viene Adrián Portila. ¡Ah! ¡Qué golazo! Portilazo del 18. Vas a ganar nuevamente el Millonario 5-4. Se acordó de cuando jugaba de central en juveniles con el Ronnie Anitoski de entrenador y Daddy Gallardo. Esta vez desdobló a Adrián Portela, que lo sigue haciendo. Se quedó de central, metió un caerazo fantástico cruzado que Tommy Villarroel no pudo nada que hacer. Estamos viviendo la gran final del Nacional de Clubes en su rama masculina. Ya Ferro dio la vuelta olímpica en este escenario hace un ratito nada más, doblegando a nuestra ciudad de Luján y con la posibilidad de homologar el título nacional. Lo mismo que está buscando River, si es que puede superar a Ballester. Viene Canepa, qué golazo. Apareció el joven maravilla de Ballester. Nueva igualdad, 5-5. Y lo grita Santi porque no está teniendo también un buen año. No está soltando todo el brazo que Ballester necesita de esa potencia de lanzamiento. Por eso el banco de suplentes lo celebraba. Él también lo gritaba, es un desahogo personal. Empate. Pelota para River, el fuerte abrazo para todos. El saludo a todos los que nos están acompañando a través de Twitter en el hashtag Handball en Deporte Vida. Acordate que está en juego la azul gladiadora, participando en ese hashtag. Viene Vázquez, se la robó Chucky, se le va a complicar, sigue Chucky, la lleva Chucky y está. ¡Golazo de Ballester! Mariano Canepa la llevó como paseando al pichicho hasta 6 metros y después, roscazo, mirá. Jugando a las bochas el 8. Enorme Chucky, llevándola, cacheteando la pelota y después tiró una rosca. Nada que decir, solo aplaudan, señores. 2-2 para Mariano Canepa. Muy efectivo el 8, que ahora recibe una amarilla. Muñeco maldito Chucky, extraordinario jugador del handball argentino. Pasa a ganar Ballester 6-5. ¿Qué final tenemos? Mira todo lo que pasó en 10 minutos. Juega Vázquez para Romero. Cruzo en 23 para que venga justamente el 2-3. Gol de Vázquez, el sisita en ABC, ¿no? Genial lo de Emi Romero. Mala defensa de Ballester, que no hizo el cambio. Fíjate que el zurdo se lleva toda la defensa para adentro. El 2 compra el movimiento. El gallego Vázquez desdobla la definición. El partido está prendido fuego. Hermoso en Deporte B. 2-2 para el gallego Vázquez, que es el único que tiene 2 tantos en el equipo de River Plate. Y uno imaginaba que podía haber tablero corto, pero ya se hicieron 12 goles en 10 minutos. Agarrate. Viene Bono. Bono jugando con Sotucueto. Revirtiendo para Canepa. Otra vez para Julián. Bono para afuera, Bono, lo sentaron a Bono. Falta, seguirá jugando el rojo, que te decía, ganó por última vez el Nacional de Clubes en 2012. Lo había conseguido después de 10 años. Tiene un total de 8 títulos Ballester, ¿eh? Ojo, estamos hablando de la época dorada entre el 78 y el 82, cuando ganó 5 nacionales seguidos. Viene Canepa, le tiró un ladrillazo Sotucueto, roba Portela, se viene Gladiator. ¿Sí o no, Pablito? No. No, porque el repliegue garpa de Julián Sotucueto, recupera la pelota Ballester. Viene Sarmiento. Sarmiento con Bono. Bono que sostiene, sigue Bono, falta. Enorme Sotucueto, porque ayuda en defensa bajando al contraataque. Portela aparecía solo contra Villarroel, apareció la mano del 22, una bola recuperada muy bien. Pelota para Andrés Kogobsek, Sotucueto, 6-6 el partido, la final del Nacional de Clubes.
Aquí Julián. Ya circula Sarmiento. Salía a disuadir Canjiani. Bono por Souto Cueto. Mirá cómo se encuentra con Adrián. Bravísimo el 18. Enorme. Ahora que bajó un poquito más Portela, está defendiendo con su hermano, se pone fuerte en la defensa. Ahí está Julián para Andrés. Rosca aérea, pero ahí estaba Gabriel Canzoniero, que lo conoce desde que era en Junior, jugaban juntos mundiales. Viene Matías Lima, jugando para el gallego. Juan Manuel Vázquez picando y picando tras 9 metros. Gira al Pancho. Falta, falta. Y le dan 7 metros, ¿no? Y tengo la duda, ¿no? Y me parece que también era una sanción para Chucky, porque Pancho no podía girar. Me parece que el tema es la violencia de cómo lo agarra el 8 de Ballester. ¿Hay 2 minutos? Hay 2 minutos, efectivamente, para Mariano Canepa, el número 8 en Ballester. Vendrá Juan Manuel Vázquez frente a Tommy Villarroel. Ahí está Vázquez. Golazo. Otro gran chicho. Tratendida por arriba de la cabeza del hombre de negro. Gana River 7-6. Si Souto Cueto las tira, yo también. El 22 y el 23 tirando magia en los dos lados. La definición por arriba de la cabeza de Tommy. Un partido que tiene mucho goleo y también mucho chiche. 3-3 para Juan Manuel Vázquez en River. Sabés que vinieron a dar un gran espectáculo, ¿no? Prepárate, ¿eh? Vinieron a dar un gran espectáculo en la pantalla de Deporte B, más allá de que lo van a pelear, lo van a luchar, pero están jugando los dos. Viene Bono. Nunca soltó Bono. Se lamenta Kovacek. Era pelota para el prócer, ¿no? Como lo dice Bravo. Se le leyó los labios. ¡Dámela! Era para mí, claro. Se lo había llevado perfecto Bono. Adrián Portela había juntado a Matías Lima. Está jugando con uno más Ballester y viene en el ataque ahora. Souto Cueto para Bono. Buen giro del 15. Bien la marca. Ahí aparecía en la ayuda Vázquez. Sigue jugando Ballester. Remando de atrás en este segmento. Está en pasivo. Ojo, son 8 pases ahora de máxima. Souto Cueto arriba. Travesaño. Y al techo. Mirá la violencia. Ese lanzamiento bajó 2 palomas en el Gorky Grana. Viene River en la réplica. Lima para Vázquez. Ahí está el gallego. Otra vez para Lima. Espera Canjiani. Sigue Lima. Ahí viene para Fafa. Golazo de Fafa. Fabuloso. Doble pivot, perfecto. Matías Lima leyendo el espacio, juntó al uno, se la dio a Canjiani, hizo una magia a la hora de definir, soltó la muñeca, está prendido fuego también el zurdo. Otro con efectividad del 100%, Facundo Canjiani, convirtiendo su segundo gol. Cuando hay un cambio en el arco de Ballester, entra Agustín Zambrana y se va Tomás Villarroel al banco. Estaban bajitos los números, ¿no? Te estaban tirando bien los de River. Ahora me decís porque viene Santi Grolazo. Gol de Santi Canepa a fondo. Un nuevo tanto para Ballester. ¿Cómo estaba Tommy, Valentina? Tommy, de 8 goles, no había podido intervenir en ninguna atajada. Mete mano Elio Fernández rápidamente. De todas maneras, Villarroel en cualquier momento reaparece, ¿no? Sí, porque es un arquero de selección argentina. No tuvo un buen comienzo, es verdad, pero en cualquier momento puede volver a campo. A veces los entrenadores sacan a los arqueros 5 minutos para que se refresquen y que vuelvan a empezar. Mirá lo que lanzó Lima por un costado. Fantástico. El ex Lomas, nuevo tanto millonario, pero viene Sarmiento. Canzoniero. Gabriel Canzoniero, el número 1. La leyenda continúa, Gabi. Mirá la bola que tapó Gabriel. Espectacular, porque saltó Sarmiento en el primer palo y aguantó el salto hasta el segundo. Gabi Canzoniero, el 1, lo leyó perfecto. Le dejó la mano arriba y vamos a ver la repetición. Mirá el salto del 14 y Gabi le deja la mano, palo y afuera, cabeza, todo. Festeja al banco de River. Tercera tajada para Gabriel Canzoniero. 3 sobre 9 lanzamientos, 33% de efectividad. Te voy a pedir, Valentina, que chequees con la mesa de control el resultado oficial del partido, porque fueron y vinieron, por lo menos en el tablero aquí del Gorky Grana. Es correcto, 9-7 el tablero. 9-7, entonces está ganando River a Ballester. Va Adrián Portela para Canjiani. Zambrana, Zambrana, la pelota por un costado. Mirá, mirá cómo le dio resultado inmediatamente el cambio a Elio, ¿no? Claro, porque uno tiene tomado por él la medida a Villarroel, te cambian el arquero. Otra forma distinta de atajar, la primera, muy bien para el de uso amarillo. Encara Lima, piensa Lima, pasa Lima, qué golazo de Lima. Le pintó la cara a Chucky, ¿eh? Picando la pelotita en la cara del 8. Juntó a los dos de Chafino, ¿eh? Se quedaron los 2-3 con el pívot. Se metió en el espacio, tocado y todo. La definición por arriba a la cabeza del 12. Y tiene 2 goles Matías Lima en el partido. Es uno de los goleadores también de River. Llega con 16 tantos a esta altura del torneo. Qué pillo Matías Lima, ¿no? Me hace acordar las buenas épocas de la Sociedad Alemana de Lomas. Cuando jugaban ese 2 contra 2, tremendo con Crevatín. Espectacular Lima, que está metido también, ¿eh? Está en nivel para tratar de ser bicampeón nacional. Viene la pelota para Chucky, 7 metros. Vos sabés que ni se gastó el lanzamiento, ¿no? Le mostró la pelota y le mostró la posición del rival al árbitro. Tenía que girar solamente y ya era penal porque había defensa interior. Vuelve a la línea de 7 metros Souto Cueto y veíamos la pierna interior de Chafino. Cara a cara otra vez Canzoniero y el 22. Hasta acá 100% de efectividad en los penales. Sonríe Souto Cueto. ¡Oh!
pero después factura. Sonrisita, buena onda, pero aguardar. Terrible lo de Julián. Qué momento de forma tiene el 22, que volvió de Brasil. Y como decía Elio Fernández antes, es buenísimo el que vuelva Juli a jugar para nosotros, porque tiene de todo. Bueno, está haciendo un partido bárbaro. 5 goles para Juli Souto Cueto, 83% de efectividad. De los 8 goles de Ballester, 4 fueron convertidos desde el punto de penal por Juli Souto Cueto. Después le podrá ir bien, le podrá ir mal, pero ya, ya lo quiero con la camiseta argentina, Souto Cueto. Tiene Vázquez, pelota para Schiaffino. Otro penal. Se están dando, ¿no? Se están matando a goles. Fíjate la velocidad de pelota de los dos equipos. La bola de Gallego Vázquez para Pancho Schiaffino, que tenía ganada la posición. Era agarrarla y penal. Otra vez 7 metros para el millonario. Cuando había una amarilla en el aire para Javier Altenbach, el número 9 de Ballester. Vendrá una vez más Juan Manuel Vázquez. ¿Cuántos tiene el gallego hasta acá, Valentina? El gallego, el número 23 de River, tiene 3 tantos. Ahí viene el lanzamiento. ¡Gol! Adivinaba Zambrana, rozó Zambrana. Es gol millonario. Estamos 11-8, Morón. Pierde Ballester porque no está firme en la defensa. No está como antes. No puede hacer que River lance desde afuera complicado o que mueva lento la pelota. El millonario está encendido. Marcó 11 ya cuando superamos apenas los 15 minutos del primer tiempo. Me mata la tensión defensiva de Adrián Portela. Es un velociraptor ahí metido en los momentos tratando de contrarrestar el ataque de Ballester. Viene Juli que suelta para Bono. Se le complicó y viene Vázquez a 3 calles. Ataca a River. Se la guarda el gallego y viene. Gol. Gol de River. Implacable en defensa y para correr la contra. Enchufadísimo el millonario. Saca 4 de diferencia. En cualquier momento se viene el tiempo muerto de Elio Fernández, porque el alemán no está firme en la defensa y en el ataque tiene pérdidas, que por ejemplo facturaba así Gallego Vázquez. 5 goles para Gallego Vázquez, es el máximo anotador junto con Juli Souto Cueto. No es novedad que estamos viviendo una gran final, un espectáculo fantástico. No es novedad que el handball sigue siendo tendencia en Argentina. Y viene Canepa, el blocaje de Gladiator. ¿Y para quién la tarjeta? Para el número 10, Francisco Schiaffino en River. Sí, señor. El ex AFALP amonestado. Juega Ballester perdiendo 8-12 en 17 minutos 30 de esta primera etapa. Despacito con Cogote, ¿no? Cuídemelo al capitán. Sí, que tiene que seguir jugando y dando mucha cátedra acá en Hamel en Deporte B, el 7. Juega Bono. Santi para Bono de nuevo. Gol de Bono. Ya que es difícil pasar por ahí. Lanzamiento a la carrera. A segundo paso, sorprendiendo el 15. Fijaba bien Santi Canepa. Lo dejaron llegar al Colorado del central y facturó. El primer gol para Fernando Bono. El partido está pagando, ¿eh? El partido nos está dando todo lo que esperábamos. Un fuerte abrazo a Alberto Suárez, el entrenador de la selección juvenil española, ¿eh? Un absoluto crack y formador de jugadores que nos está siguiendo desde España vía internet. Sale Santi Canepa para Bono. Viene Ballester para recortar. Menos 3 en el partido. Acelera Bono. Falta de ataque. La materia es impenetrable, bonito. Pelota para River. Sale el otro 15. Este es Matías Lima. Va picando y buscando recepción. Bien por Julián. Sabes que se demoró un segundo en soltar, ¿no? Sí, tenía la bola Matías Lima para la izquierda. Pide perdón, ¿ves? Ahí pide que sí, tenía que haber soltado la bola antes. Pero River está muy bien porque gana por 3. Juega la pelota, la sube bien en el contraataque, en el posición está muy bien y en defensa con un canzonero enorme va ganándole la partida a Ballester. Fernando Bono se quedó protestando esa falta en ataque, en el ataque anterior. El número 15 de Ballester se ganó una amarilla. 12 tiene River, 9 tiene Ballester. Al encuentro le están quedando algo más de 11 minutos en su primera etapa. Viene Schiaffino. Pancho. Golazo de Pancho para gritarlo de esa manera. 13-9 más 4 el millonario. No reconozco a Ballester con la poca intensidad defensiva que tiene. Es cierto que tampoco el arco ayuda, pero no están tocando, no están contactando. Por eso River se está haciendo un festival en ataque. 2-2 para Francisco Schiaffino desde el pivot de River. River lo ganó en 2014, lo recuperó después de 3 años. Después de aquella racha fantástica de 7 nacionales consecutivos, el equipo de Núñez tiene, sumando federales, 12 títulos nacionales en total. Aquí se viene Santi Canepa jugando para Bono. Julián Souto Cueto hacia afuera. Falta todo para atrás. A 9 metros juega Ballester. Sí, y protestaban, ¿eh? Porque había superado al gallego Vázquez. Lo agarraba medio de atrás el 23 a Souto Cueto, que ahora está pagado porque no lo dejan jugar. Viene Bono. On Souto Cueto. Cancha cambiada para el 22. Centraliza. Va al contacto con Portela. De paso, Pablito estira una mano, ¿no? Para sacudirlo también. Es tremendo ese eje defensivo. Por eso tiene que cambiar los tiempos de lanzamiento. Lo contento que es estar Buba con esos dos centrales defensivos. ¡Mirá lo de Julián! ¡Fantástico! Amagó al típico lanzamiento con dos piernas. Se la guardó y fierrazo al primer palo. Mirá. Qué bien. El gesto de Julián. Amagó el pase, aceleró un poquito y adentro. Viene para Vázquez. Vázquez el pase para Pablo. Gira Pablo. Defensa
¿Defensa interior o no? Me parecía penal, ¿eh? Qué duda. Me parecía penal. Había un pie adentro, me parece, de Santi Canepa. Y vamos a dar la repetición. Agarra la bola. Sí, estaba clarito. Santi Canepa, ayudado por el área para defender a Gladiator. No se quejaba nadie, si era 7 metros, juega River, 13-10, 9 minutos 30 para el cierre del primer tiempo. Aquí hay Gorky Grana en Morón, la final de la Nacional de Clubes, con Vázquez soltando para Adrián. Adrián Portel hacia adentro, Matías Lima, lo empujaba Pocho, viene para Canjiani. No puede River ahora, mueve las piernas Ballester, viene Pablo Portela, fuera, desviado. Posibilidad para correr para Ballester. Allí está Schiaffino tratando de que no se haga de la pelota Souto Cueto. Ya juega para Santi Canepa. Espera Filipuzzi del otro lado. ¡Con Souto Cueto! ¡Gol! Gol de Terminator. Gol de Julián. ¡Uno más! El 11 para Valle. No, señores. Si lo dejan lanzar, te va a romper el arco. Mira a Ronnie Anitoski diciendo, muchachos, ságanle, porque este tiene un misil. No sé cuántos goles lleva, pero el 22 es la figura de su equipo. 7 goles sobre 8 lanzamientos, 88% de efectividad. Impresionante lo que está haciendo Julián Souto Cueto. ¿Sabés qué? La camiseta de los Gladiadores, no nos sortimos, démosela ya, para que de acá se vaya a jugar a un mundial, un panamericano, lo que sea este pibe. Basta. Está pidiendo las puertas de la selección ya este muchacho en la primera línea. Cuando en la primera línea hay cambio en River, señores, entró el hombre handball. Nos ponemos de pie, aparece el Iniesta del handball argentino. Aquí está el cerebro, el 6, Juan Francisco Gea de Mendoza para el conjunto de Núñez. También aparece Benzitista, viene Banchi. La pelota que pica y ya captura Zambrana. Casi se la roba Testa, pelota para Ballester, que ojo, ahora está a menos 2 y puede ponerse por la mínima. Se cayó Schiaffino, aprovecha Santi, gol. Gol de Ballester, se cayó Pancho, aprovechó el 17 y ahora estamos por uno nada más. Perdía por 4 y ayuda a la suerte, el azar. La bola viene para Adrián Portela, pero River, que ganaba por 4, está a 1 porque Ballester mejoró un poquito en defensa y en ataque no perdonó. Se equivoca en la salida Ballester, va Portela al piso, recaptura Santi Canepa, lucha Gladiator, suelta para Plati, aparece el Tano, choca el Tano. Lo aguantaron al Tano. Esa pelota está enjabonada, Román. Señores, esto es una final y se juega así. Fíjate, Pablo Portela no puede más de lo que se tiró al suelo. La bola la sacaba rápido Zambrano. Se le patinaba a Santi Canepa. Mirá el Gladiator cómo va al suelo y termina ganando una posesión más. Y te estaba por decir que una de las cosas que han cambiado en Ballester es el arco. Ya tiene 4 tajadas sobre 9 lanzamientos y está yendo con un 44% de efectividad, Agustín. No es un dato menor, No había podido Tommy en el comienzo, que es un arquerazo. Brilló en el Mundial Junior hace muy poquito, pero ahí metió mano Helio y le dio resultado. Pensaba en la que capturó Pablo Portela. Alguna vez definió un Panamericano frente a Brasil en Santiago de Chile de esa manera. No por nada, es Gladiator. Ahí está Vázquez para Ojea. Sigue el pelado. Otra vez para el gallego. Supera la marca de Cogote. Suelta para Ojea. Romero para adentro. Casi roba Andrés en la dividida con Ojea. Y esto es pasivo y está ya al límite arriba. Y esto es una batalla, señores. Apuéstenle el de la banda roja al 23. Se viene el lanzamiento cuando veíamos la repetición de Cogote con Manchi en el suelo. ¡Viene el gallego! Zambrana, fantástico, con la pierna derecha. Ya la tiene Kovacek. Juega Ballester para empatar en Morón. Mirá vos cómo levantó al equipo Agustín Zambrana desde el arco. Perdía por 4 River, 13-9 estaba. Ballester le metió un buen parcial de 3-0. Mejoró un poco la defensa del conjunto Leo Fernández y tiene bola para empatar. Y literalmente cerró el arco Agustín Zambrana. 5 de 10 lanzamientos, 50% de efectividad. Decime si no es un numerazo para el de amarillo. Te lo digo, sí señor, es un numerazo. Sale a apoyar Facio, ahora viene Filipuzzi. La falta. Cuando se levantaba Nachito, lo tocaba en el aire. Juan Manuel Vázquez siempre nos dan grandes partidos. Decíamos el 23-23 de la apertura en el Nacional en la final del año pasado. Ganó River 22-19. Solamente hay una goleada para contar que fue en el Super 4. Mira el pase para Facio. Gran gol de Ballester por la asistencia de Santi Canepa. Señoras, señores, igualdad en el Gorky Grana. Continuidad con Schiaffino. Viene para Canjiani. No le dio el arco Fafa. Mamita, qué partido. El pase de Canepa para Facio, que casi pisa la línea y define bárbaro ante Canzoniero. Otra vez Canjiani desde el extremo. Zambrana achicó el ángulo y Ballester se siente dulce en este momento. Se le secó, ¿no? A River. Quedó atascado el equipo millonario. Ganaba por 4, te decía Román. Y ahora Ballester está palo y palo en esta gran final del Nacional de Clubes. Santi Canepa aguanta el Tano. Falta. Y la primera exclusión para Plati.
la primera exclusión para Platy, ni amarilla ni nada, 2 minutos directo al banco. Y Alroni habla con el Tano Platy, lo puso ahí para defender el lugar de Adrián Portela y en la primera lo fueron a buscar, claro, había espacio, tenía espacio y el Tano cuando le deja el metro para los costados se le complica más. Bueno, ahora juega Ballester con un hombre más, a ver qué hace. Cómo cambió la escena, ¿eh? Hace un ratito parecía complicado Ballester y ahora puede pasar a ganar, juega Filipucci, gran salteo, viene Kogovsek. ¡Oh! Golazo de Andrés Kogovsek. Apareció el 7, bravísimo el rojo. Gracias Prócer por venir a la final. Globo fantástico ante Canzoniero. Y Ballester, que estaba medio nocaut al principio del partido, lo da vuelta gracias a la definición de este hombre. Ya que juega con uno más. Vamos a escuchar qué dice el Ronnie Toki, que no debe estar muy contento. La concentración, la concentración. Llevamos 4 veces solo, no podemos morir más. No podemos morir más, totalmente. Entonces, concentrado más. Amáguenle. Muchachos, la quiero abrir mucho los brazos. Mírenlo bajo las piernas, por favor. El tema es la definición. ¿Sí? Ataque un poquito más largo. Ahora somos uno menos, entonces. Estamos dándole ritmo a la hay que aguantarlo, ¿eh? No te apures. ¿Sí? Sabemos lo que tenemos que hacer. No te apures. Hey, dale. Ampliaciones para los laterales. Tiremos la punta, boludo. Dale, el no te apures de Nitoji y haciendo hincapié en la falta de la definición, claro, porque apareció Zambrano y tapó el arco. Achicó los espacios, no está fino ahora River y está complicado en el ataque. Fíjate que Matías Lima decía, ataquemos a los espacios, que sea un ataque ancho. Bueno, el millonario le tendrá que volver a dar un poco más de movilidad en el ataque, pero tendrá que ajustar la definición. Qué gran partido, qué gran final. Repasamos, Valentina, ¿quién es el máximo hasta acá? El máximo anotador es Julián Souto Cueto, 7 tantos para él y una gran efectividad, 88%. Le sigue por el lado de River Juan Manuel Vázquez, el otro gran goleador, 5 tantos sobre 6 lanzamientos, 83% de efectividad. Los dos pesos pesados para este partido. 7 de 14 para Julián, 6 de los 13 para Juan Manuel Vázquez. Así ataca River ahora, siempre con Ojea en el central, con Romero de un lado, con Vázquez del otro. Los extremos, Canjiani y Adrián Portela juegan sin pivot por la exclusión del Tano Platy. Adrián que pica, Adrián que lo va a perder con Altenbach. Y aparece el uruguayo Abdala y viene Ballester para sacar 2. Aquí está Kogovsek, Canzoniero. Canzoniero, le dolió todo Gabriel. Y no le tiró la rosca porque sabe que lo conoce, ¿no? Sí, van a parar el tiempo para atender a Gaby. Me parece que se apuró en esta Cogote porque tenía su prioridad para el otro lado. El uruguayo Abdala se la jugó al prócer que venía dulce del lanzamiento anterior. Le reventó el cuerpo a Gaby Canzoniero, le duele todo. Dos de los mejores equipos de la Argentina, frente a frente, River y Ballester. Cuando vemos la de Kogovsek, ahí le duele a Gabriel Canzoniero. Ballester, vigente campeón del Metro Clausura, subcampeón de la Apertura. Venía de ganar 3 títulos metropolitanos consecutivos. River defendiendo el Nacional y el Super 4, el torneo de fin de año. Hay 2 finales, las últimas 2 Ballester las perdió. Una fue la del Nacional, la que decíamos contra River en Ballester. La última fue contra Unlu. Hay que ver cómo recupera eso, ¿no? Esa magia perdida de Elio Fernández que venía de ganar varios títulos. Bueno, ahora perdió los últimos 2. Esta por ahora lo tiene como ganador. Hay una final a la que no llegó Ballester, que es justamente esta goleada a la que hacíamos referencia. En la semifinal del Super 4 el año pasado, River le ganó a Ballester 35-20. Un resultado inédito en una brecha de 15 goles y poco imaginable que se pueda repetir, ¿no? Sí, lo arruinó esa vez en Almirante Brown. Tenía varias bajas el conjunto de Elio Fernández, pero River estuvo en un momento de forma fantástico que después terminó cerrando con el título del Nacional. La pierde River, que está remando con uno menos. Balón para Ballester, ganando 14-13. El partido le está quedando en su primer tiempo 4 minutos. Santi para Filipucci, continuidad con Souto Cueto. Bien capturada por Romero, que enmienda la macana que se había mandado en el posicional anterior. Juega River, esperando sumar el hombre que le falta, ¿no? Y Emi Romero, que vino a defender a un lugar que no es típico, porque el zurdo se cruzó toda la cancha. La bola que se la soltaron a Souto Cueto para que fije entre 1 y 2. Y viene el 13, dándole una posición más arriba. Qué maravilla el hashtag, Handball en Deporte B de XTV, escribilo así y ya está participando por la camiseta de los gladiadores. Viene Romero, jugando con Fafa que había circulado, le cae nuevamente el 13. Aquí Vázquez, el gallego, que asume la orden que le llega de su central, de Juan Francisco Gea. Ya recupera arriba el hombre que le falta, pero está en pasivo. Máximo de 8 pases, a ver cómo lo hace Romero, lo hace muy mal. Falta de ataque de Emiliano. Va a jugar Ballester nuevamente. Qué lío que se está haciendo River de aquel lado, ¿no? Si el lateral derecho no estuvo fino, viene Filipucci ahora. Viene Filipucci. Souto Cueto para afuera. Souto Cueto. Mirá. Está bien, no vale. Pero vos viste la violencia de esa pelota, ¿no? El lanzamiento. No es un típico lateral lanzador porque no debe medir. No sé si llega al 1.90 m, pero tiene una potencia de lanzamiento. Este hombre tiene que estar en la selección. Julián Souto Cueto. Un respirito de Ballester. Y Elio Fernández que dice, bueno, vamos a pensar un poco. A 2.50 para el cierre, ganando 14-13. Llama al gallego con su planillita, con su tablero.
Gesto adusto, concentración para el técnico del equipo de San Martín. Lo escuchamos a Gallego. Se limpia la mano, boludo. Necesitamos un bolsito. Traemos una 5 acá a la derecha con Cogote. Cogote, pasás. Venimos con Julián al centro. Juli duro al centro. Si no, vamos acá con Nacho y con Tommy. Ey. Vamos a convertir, ¿eh? Dos arriba nos vamos, dale. Vamos con la 5. Habrá que ver cuál es la 5. Anotamos. Lo manda a Cogote, creo que a desdoblar y que Sotocueto quede como central para jugar el 1 contra 1. El pedido de Elio Fernández es fuerte, Juli, fuerte en el centro. Mientras vemos a Adrián Portela lesionado en el pómulo, imposible que lo saquen al 18 de la cancha. Ezequiel dice, partidazo. Saludos desde Puerto Deseado en Santa Cruz. Juan dice, qué buena final, por Dios, no para ni un segundo. Es la mejor descripción para este super partido entre Ballester y River, para ver quién es el número uno de la Argentina. Aquí está Filipuzzi, con Canepa, Sotocueto, apoya a Facio. Filipuzzi para Kogovsek, viene Julián nuevamente. El cruce para Cogote, Cogote en primera línea. Canzoniero, rebote para Santi. Y esto es falta y se miraban de reojo los árbitros. Y porque había que ver dónde lo tomaban a Santiago Canepa después de la tajada de Gaby Canzoniero. Sigue jugando Ballester con Sotocueto. Ahora hay como una especie de avanzado de Pablo Portela sobre Canepa. Y 5 atajadas de Gabriel Canzoniero sobre 18 lanzamientos. Está cerca del 30% de efectividad. 2 minutos para el cierre. Forzaba Julián. Casi roba Vázquez. Interpretan que había una falta previa. Seguirá siendo para Ballester. Ahora sí están como bajando un cambio, ¿no? Tratando de oxigenarse. Sí, claro, porque llega el descanso. Hay que aguantar un poco las piernas. Ballester tiene posibilidad para irse 2 arriba. Está en pasivo Valle. Por eso va Filipuzzi cruzando para Canepa. Falta. No, la continuidad para Werner. Pelota perdida para Ballester. No había falta según los árbitros. Minuto 40 para el cierre. Canjiani jugando para Ojea. Aquí está Portela. A ver si la paran o la sostienen. Ojea para Vázquez. Vázquez que va. Zambrana y el balón va para Kogovsek. De un lado al otro. Así es este deporte espectacular. Kogovsek para Facio, para Filipuzzi. Gol. Gol de Valle, golazo. Y una exclusión, Valentina. Para el número 9 en River, Facundo Canjiani. Cuando convertía el número 11, Ignacio Filipuzzi, su primer gol. La figura de Ballester es Sotocueto, pero ojo con el arquero, ojo con Zambrana. Lo que está atajando el de buzo amarillo es el revulsivo para el equipo de Elio Fernández. Desde que entró, dio la vuelta al marcador, gana por 2 el conjunto de José León Suárez. Fundamental para entender el resultado y la remontada de Ballester, Agustín Zambrana tiene 6 atajadas sobre 11 lanzamientos, 55% de efectividad. Cómo me gusta leerlos, ¿eh? Amelia Velotti dice, no me alcanzan los ojos para este partidón, dice la jugadora de la Garra. Beso grande. Aquí está Ojea jugando para Pablo Portela. Sigue Gladiator luchando y luchando hasta que se encuentra con Abdala, que le dice nada, no pasa nada. Y Gladiator, que está medio fundido, ¿no? Uruguay contra Argentina, ¿eh? 2 de los grandes gladiadores que tiene el handball sudamericano. Había un toque en la cara de Portela. Era 2 minutos, me parece, para el jugador de Ballester, que defiende con todo, con vehemencia. 6-0 se plantó atrás el conjunto de Elio Fernández y se le complica la vida a River. Es sustito que nos dio Uruguay en la semifinal de Toronto, ¿no? Pero bueno, ahí resolvieron los gladiadores. Y en ese partido volvieron a hacerse olímpicos. Allí van a estar en Río, al igual que la Garra. Viene Adrián Portela, cruzando para Vázquez, para afuera Gallego. Ahora sí, Abdala, te hacemos un lugarcito, ¿no? Mirá vos, no lo vieron, ¿eh? Le perdonan la vida. 5-1 Ballester, no era 6-0. 5-1 con Pocho Altema arriba para intentar robar pelotas. El 10 camina sobre la cuerda floja. Mirá Pablo Portela, la finta fantástica. Y ahora sí llegó la exclusión. Para Abdala, la tercera fue la vencida para el 10. Claro, Portela lo miró en la segunda acción y dijo, ¿no lo sacaron? Bueno, esperá que lo voy a buscar otra vez en finta para que se vaya afuera. Eso hizo el 5 de River. Desfila el uruguayo para el banco de suplentes. Tiene bola River para ponerse a 1 con un jugador más. Le hicieron una promo a Abdala, ¿no? 3-1 en este caso. Una manito en la cara, un camiseteo y finalmente por el golpe. 5-5 va a atacar Rivera, pero todavía no recuperó el jugador excluido. Fíjate, Pocho Altemar en una 4-1 Ballester. Quizá la última del primer tiempo viene para Adrián. ¡Gol! ¡Gol de River! Para descontar, para ponerse 14-15. Última pelota del primer tiempo. 10 segundos. 9-8. Tiene que ir para adelante Ballester ya. Ahí está Canepa, que trata de zafar. Viene para Filipuzzi. Falta. Y vamos a tener lanzamiento con tiempo terminado. A ver quién se hace cargo. La va a pedir Santi Canepa con mucha fe. Ahí la va a tomar el 17. ¿Cómo estamos con Santi con antecedentes para este lanzamiento? Veremos. No, la pide Kogovsek. Él estuvo en Guadalajara, ¿no? Remember Pizarro, Andrés. Barrera de 5 para River. Eso es una ventaja y un hombre menos.
La orden de Lenzi. Viene Cogote que amagó. Casi lo rompe Adrián Portela, señoras y señores. Al descanso les digo ya, pero ya, gracias por el handball a los dos. Partidazo acá en el Gorki Grana de Morón. River había sacado 4 de diferencia porque Ballester no estaba fuerte en defensa. Aumentó un puntito más de intensidad el conjunto de Elio Fernández. Pasado en el contraataque y Julián Sotopueto enorme. Apuntó a ese hombre que estábamos ahí en el buzo amarillo. Zambrana en el arco fue el gran revulsivo para que gane el conjunto de José León Suárez. Por ahora, el título nacional está volviendo Ballester después de 3 años. Pero enfrente está River, Valentina. Y estoy con Juan Manuel Vázquez, una de las figuras de este partido. Y claro que sí, de River, goleador. Juan Manuel Gallego, se complicó un poco. Empezaron muy bien y Ballester los agualó. Sí, se complicó. Estamos arrastrando un poquito los partidos que venimos jugando, pero estamos ahí. Estamos en gol. Hay que seguir defendiendo, la clave. Ahora hubo cambio también en el arco de Ballester. Y eso también desde hace 5 o 6 minutos que no logra convertir un gol, River, si no me equivoco. Sí, entró bien el arquero de ellos, pero bueno. Hay que seguir, empezamos muy bien, ahora descansamos un poco en estos 15 minutos y ya volvemos. Bueno, muchas gracias. Con el testimonio del gallego olímpico Juan Manuel Vázquez, nos vamos a la pausa. Ya regresamos al Gorki Gran aquí en Morón para revivir esta gran, gran primera etapa con imágenes, con el compacto y con las estadísticas. Ya venimos. Aquí estamos disfrutando de esta gran final en el Gorki Grana de Morón. Un espectáculo fantástico para este 15-14 parcial. Una verdadera fiesta, Román. Recién veíamos el plano del Gorki Grana. Los laterales están llenos porque hay mucha gente dando vueltas, pero cuando estábamos jugando el partido está a reventar los costados de la cancha para que veas lo que se vive el partido, tanto en el Gorki Grana como en casa con el hashtag. ¿Cómo habrá hecho la producción para sintetizar en un compacto este primer tiempo fantástico? Fantástico de 29 goles, lo vemos. Vemos lo mejor de este primer tiempo en la final del Nacional de Clubes entre River y Ballester. Veíamos al gallego Vázquez que arrancaba a soltar el brazo, a Canjiani que mataba de contra a Tommy Villarroel, mientras que del otro lado la magia la ponía el 22. Los penales de Sotopueto de todos los colores, de tendida, de fierrazo, realmente extraordinario. Sobre todo el comienzo del partido para Julián. Sí, porque en el momento del inicio del partido era Sotopueto y alguno más, porque era todo del 22, no le encontraba la mano a Ballester, mientras que Chucky hace esta que juega las bochas, el 8 como uno de los viejos, y encima tira rosca. Y encima tira el chichazo, Chucky, el muñeco maldito. Vendrá un golpe de escena importante en el partido, como es el ingreso de Zambrana, porque hoy Tommy, que generalmente brilla, no estuvo viejo bajo los tres palos, ¿no? El 1. Claro, Villarroel lo vimos en un gran momento contra Ullo en la final, que se quedó el conjunto de San Fernando, pero Tommy fue una de las grandes figuras de Ballester. Apareció este hombre, Zambrana, que ahora no podía con el gallego, pero que en un momento estuvo tremendo, decía Valentina, que al borde del 50% de las atajadas, clave para la remontada roja. Y fíjate que Bono ahí entendía lo que había que hacer con ese bloque defensivo tan duro, que es cambiar el tiempo de lanzamiento, ¿no? Claro, porque no podía penetrar mucho Ballester, pero a la hora de los lanzamientos de afuera había que sorprender a un gran canzoniero. Aparecía Zambrana con una tajada fantástica abajo y otro gol de Portela. Entre los hermanos quedaba esto porque River descontaba, manda a Ballester. Hay que ver lo que pasa en los próximos 30 minutos. Mirá el futuro gladiador ahí, con pelotita chiquitita. Qué personaje, un muñeco, Pensar que algún día por ahí lo tenemos en esta pantalla al crack del futuro. Vamos a las estadísticas. El trabajo de nuestra compañera en campo de juego, Valentina Kogan. A ver cómo explicamos este super partido de Morón. Fíjate que de 9 metros, River solo pudo meter 2 de 8 lanzamientos, mientras que Ballester, todo lo que tiró de afuera, casi lo metió. En los penales, todos metieron, no hubo ninguna atajada. La diferencia por ahí está en las pérdidas, 2 más para Ballester. Las exclusiones están todos muy parejos, todo muy igualado, por eso se explica el 14-15. Lo curioso es la baja cantidad de exclusiones, ¿no? Y esto también explica el tablero alto, Román. Claro, sí, porque se juega, dan movilidad a la pelota, los árbitros dejan seguir jugando y bueno, por eso estamos cerca de los 30 goles. Señoras, señores, querido amigo, hay handball en Morón y en la pantalla de Deporte B. Segundo tiempo en marcha de la gran final del Nacional de Clubes 2015, Ballester y River.
River y Ballester, aquí junto a Valentina Kogan, Román Bravo, quien te habla, Hernán de Lorenzi, y este gran equipo de producción y de técnica de Deporte B. Bono, Souto Cueto. A ver, Ballester, si puede seguir ampliando esta ventaja. Santi Canepa, está Bernal en el extremo izquierdo. Viene para Bono. Violento lanzamiento que se le va ancho al 15. 5 contra 5 porque hay dos jugadores fuera. Bono tenía espacio para jugar la finta, prefirió el lanzamiento fuerte y sorpresivo afuera directamente. Te recuerdo que en el hashtag Handball en Deporte B, DXTV, escribilo, estás participando por la camiseta alternativa de los gladiadores. Esa bellísima camiseta azul, Bravo. La azul ya se fue en el partido de las chicas, la celeste y blanco. Ahora vamos a ver qué se lleva a los gladiadores. Y aquí, hablando de gladiadores, da el presente Pablo Portela. No le creyeron que podía lanzar, parecía que pasaba y lanzó el primer palo. Mirá. Este hombre jugó Mundial Junior de lateral izquierdo. Hay que tenerle respeto. Suelta el brazo, bate a Zambrano y empata el partido. Y 2 goles para Pablo Portela sobre 3 lanzamientos. Y varios de adulto, ¿no? Pero particularmente como primera línea, dice Román. Aquí está Bono jugando Ballester. Ahora con el partido empatado en 15 tantos. Ya salió campeón Ferro en la rama femenina. Ya revalidó Ferro. Va por el mismo objetivo River. Aquí lo frenan a Souto Cueto. Cuando pone el camión adelante es tan difícil, ¿no? ¿De qué le conviene que a Ballester que juegue Souto Cueto? Porque en el lateral izquierdo la rompe, pero si va al lateral izquierdo, en el lateral derecho por ahí sufre un poco más. En el lateral derecho no saca lo mejor de sí, pero así termina siendo un partidazo fantástico. Ya sé de qué lo prefieren, de suplente, por supuesto, ¿eh? O que le llegue el transfer para volver a Piñeiro. Es tremendo la final que está haciendo Julián Souto Cueto. Mientras tanto te cuento que en la otra sede del Nacional de Clubes, en Ballester, ya hubo bronce para regatas, para el equipo mendocino, que superó a Sideco 27-24. Mientras tanto, se está jugando el partido por el bronce en la rama masculina. Le está ganando Quilmes a Escuela Pías de Córdoba. Ya están en el cierre, en el último cuarto de hora. Gana Quilmes 19-16. A nosotros nos convoca esta final, Román. Qué golpe de escena del handball mendocino en la rama femenina, metiéndose en el tercer puesto. El año pasado lo hizo Córdoba en hombres. Bueno, ahora las mujeres dan el golpe a Femeval. Viene Canepa, la falta de Adrián Portela. Seguirá siendo pelota para Ballester. Han crecido una enormidad, ¿eh? Mendoza y Córdoba en cualquier momento se nos meten en la final de este gran torneo nacional. Viene Bono, Canepa cacheteando, recupera Canjiani. Tratará de correr River, la falta táctica de Santi Canepa. Pita Lenzi y será para el millonario. Comandado como siempre por Matías Lima. A sus costados aparece Juan Manuel Vázquez y se queda Pablo Portela para atacar. Sí, no le gustó lo que vio de Emi Romero el Ronnie Nitoski, no lo vio bien al zurdo, que hizo 2 faltas en ataque, algún error más en el posicional, por eso apuesta por la experiencia de Portela en el lateral derecho. Jugará River, Portela, Lima, Vázquez en finta de brazo, lanzamiento bajo cadera, bien Zambrana, una más para el 12, ya la tiene Cogote, que se manda una macana impropia de su trayectoria, la tiró por un costado, Pablo Portela. Y ahí chichoneando un poquito con Elio Fernández. Será pelota para River. Me parece que se la guardó un segundito más el entrenador de Ballester. Por eso Pablo miraba al árbitro. No lo dejó salir rápido. No pasó nada para López Grillo y Lenzi. Sigue jugando el conjunto millonario. Y ya son 9 las pérdidas del equipo de Ballester. Cuando Agustín Zambrana metía su 7ª atajada sobre 14 lanzamientos. Pablo Portela, que intentaba conectar con Schiaffino. Recupera Chucky. Cruzando mitad de cancha con Julián. Viene Souto Cueto. Allí se le planta Adrián Portela. Juega para Canepa, otra vez Mariano. Mirá, Adrián, lo que sigue marcando. Julián jugando para Bono. Bravísimos, gladiadores. 2 camiones chocaron recién. Cómo se la banca Portela en defensa. Y Souto Cueto se levantó y dijo, vale, sigamos jugando. Jugará Ballester, 15-15 el partido. Ballester quiere volver a ser campeón nacional después de 3 años. River tratando de sostener el título como número 1 de la Argentina. Viene al central Souto Cueto, se corre a la derecha Bono. El que inicia es Santi, Santi hacia adentro. ¡Souto Cueto! Pero ni se levanta para lanzar así. ¡Qué golazo! El 16 para Ballester. Viene el pintor porque le sacó pintura abajo al primer palo. Fíjate el lanzamiento. Palo de adentro, Canzoniero lo mira y dice, no puedo con este pibe. 1 arriba Ballester, Souto Cueto en modo figura. Sigue sumando el goleador de Ballester, ya tiene 8 tantos en este encuentro. Roxy dice desde Chubut, qué lindo domingo con tremendas finales. Gracias a todos por acompañarnos y por seguir haciendo tendencia a nuestro hashtag Handball en Deporte B. Será la pelota para River, se le dio vuelta la historia al millonario. Está cayendo 15-14, había comenzado bien el partido. En realidad 15-14 fue el descanso, está 15-16, viene Lima. Gran gol del 15, gran gol del millonario. Empate Morón. Así se juega de central, chicos, ustedes están viendo en casa. Amago el pase, pico, me meto y después
tendida por arriba del 12. Qué golazo de Matías Lima. Apareció después de que entre un poquito Banchi Ojea. Igual el marcador. Tres tantos para Mati Lima después de que Pablo Nitoski le decía desde el banco a todo el equipo arriba. Definen arriba, muchachos, arriba. Bono, Souto Cueto. Lo miro a Bravo y me hace con la cabecita. No, no puede ser. ¿Desde dónde lanzó y cómo lanzó el 22? Está Daddy Gallardo en el banco de River, ¿no? Anote Eduardo Gabriel porque este chico está on fire. Mira lo que tira. Cruza el lanzamiento. Es Deportivo Souto Cueto. 9 sobre 10, 90% de efectividad. Es altísimo, no hay ni qué decirlo. 9 de los 17 de Ballester en el partido. Una fiesta lo de Souto Cueto. Va hacia afuera Portela. Otro que está teniendo un gran partido. Una vez más Gladiator. Nuevo empate en Gorky Grana. Y te juega de todo Portela. Te defiende de 3, de avanzado, lateral derecho, pivot. Y ahora de lateral izquierdo. Finta amplia para afuera. El primer palo. 17-17. 3 de 4 para Pablo Portela. Déjame decirte que hace rato que no lo veo a Pablo Portela. ¿Cómo está? Está encendido. Sabe que son los últimos cartuchos de Gladiator. Y está dejando absolutamente todo como lo hace con la selección argentina. Viene Bono. Bono, el pase para Chucky. ¡Oh! ¡Gol de Ballester! Apareció. Apareció él. Apareció el muñeco maldito. El gesto de Bono amagando el pase por arriba, sacándolo por el costado. Chucky se desprendió de su marca. Fue a buscar la bola y la gran definición ante Canzoniero. ¡Qué final tenemos acá en Morón! Y ahora vemos goles en los dos arcos, uno mejor que el otro. En este caso, Mariano Canepa. 3 tantos para él. 100% de efectividad. 6 minutos y medio de esta segunda etapa, ganando Ballester 18-17, Canjean iniciando frente a Werner. Se metía entre 1 y 2, falta, se queja Fafa. Se queja porque buscaba la penetración, le tocaba en el brazo, pedía penal, no hay. Aquí se viene Adrián Portela, buena toma defensiva de Alte, más continuidad en el juego. Vega Vázquez, Lima, apoya a Canjeani, otra vez para Matías, viene el Gallego con ganas de lanzar y va el Gallego. Se le va por el primer palo, pelota para Ballester, para sacar 2 en el partido. Ya sale Souto Cueto, viene para Kogobsek, se la guarda Andrés, va para afuera, lo va sacando, lo va arriando, lo va empujando Juan Manuel Vázquez. Casi lo tira contra el cartel el Gallego, sabía que si soltaba la pelota Kogobsek, te había superioridad para el otro lado, tiene bola Ballester para sacar 2 de diferencia, sigue apostando con Souto Cueto en la derecha, ahora Elio Fernández manda a Filipuz a la izquierda. Le pido a Valentina Coga números de arqueros, a ver cómo estamos, con qué porcentajes. Agustín Zambrana con un 44% en el arco Ballester y un 23% Gabriel Canzoniero en River. Mirá cómo Zambrana viniendo desde el banco empezó a hacer tanta diferencia, ¿no? Fue fundamental. Es verdad que Ballester mejoró en la defensa, en el toque. Siempre hay una manito de más. Pero el 12 del conjunto de Leo Fernández llegó con todo desde el banco. Fíjate que Villarroel no volvió a pisar la cancha. Un fuerte abrazo a Leo Maciel, que seguramente está acompañando desde España a este hombre que defendía hasta hace muy poquito el arco de Ballester. Souto Cueto jugando para Bono. Cual muere bonito, yendo para afuera. Ahí se encontró con Adrián Portela. La pelota es para Valle, ganando 18-17 a falta de 22 minutos. Cuando viene para Filipuzzi, arriba Nacho, suelta para Bono, se encuentra con Pablo Portela. La verdad, tarea insalubre para el 15, ¿no? Sí, creo que Valentina quería meter un dato sobre los arqueros, ¿no, Valen? Te iba a ampliar los números que refieren a esos porcentajes, lo vemos en breve. Viene para Filipuzzi, Canzoniero, una más para Gaby, decime. Ahora sí, 6 atajadas para Gabriel Canzoniero sobre 22. Lanzamientos, está en un 26% de efectividad Gaby Canzoniero. Necesita un poquito más River para tratar de quedarse con este título. La reprimenda de López Grillo. Había alguien hablando en el banco, ¿no? Vale. Efectivamente, al banco de River me quedé acá con una cosa que estaba diciendo el Roña Añitos, que ahora te lo comentó. ¿Qué dice el Roña? Contame qué pasa con el técnico de River que acaba de mandar a Lucas Grandi a la cancha. En realidad se metió Plati ahora reclamando 2 minutos. 2 minutos. Para el jugador de Ballester. Viene Grandi para Lima. Caída Portela. Sigue Lima. Falta de ataque. Interpreta López Grillo. Sale rápido Ballester. Aquí está Canepa apoyándose con Bono. Aparece en el circuito Filipuzzi hacia adentro. Nacho. Y casi la pierde Nachito, ¿no? Sí. Quedó aislado. Casi mete el cuarto paso. Lo habían ido a buscar entre tres. Quedó medio sin pase. Fíjate. Escafino, Portela. Casi se la roba Grandi. Pelota para Ballester en un partido que ahora bajó un poquito en calidad porque hay muchas pérdidas. Pero que sigue con muchísima intensidad. Portela va al avanzado. River prueba con el 5-1. Viene Souto Cueto. Vos sabés que en este caso el perro, el hombre mordió el perro, ¿no? Esto es noticia. Le erró al arco Souto Cueto. Sí, le erró al arco. Se apura por ahí un poco el 22. Bola para arriba y juega Lucas Grandi. Grandi con Lima. Con Portela, lo encara Altemas. Pasa Pablo. Junta, suelta para Lima. Falta.
Qué pena, le había hecho bárbaro, ¿no? Sí, le ha hecho bárbaro. Lo que pasa es que había dado un cuarto paso Pablo Portela, y lo vamos a ver. Caminaba además cuando soltaba la bola para Matías Lima, que se preparaba para la definición. La pelota para Pablo, jugando con Lima, ahora volcado a la derecha. 18 Ballester, 17 River. Transforma Portela, viene grande arriba, grande no. Soltó para Lima, complicado el pase. Juega Ballester, Bono con Zambrana, molesta, hostiga por así Portela. Viene para Soto Cueto, apoyo en Kogovsek. A ver Julián, a ver Terminator para afuera. Forzado ahora Julián. Ahora no está seleccionando bien el 22, más allá de que ahí pudo haber habido falta, ¿no? Sí, me parecía falta sobre el 22. Los árbitros dejan seguir bastante, por eso vemos muchos goles y mucho juego de lado a lado. Acá está la Repe, se equivoca en esta y en la anterior también te había parecido que estuvo precipitado Soto Cueto, ¿no? Sí, se apuró Soto Cueto porque encima va para el lado débil. Es cierto que la puede meter de cualquier lado, pero Ballester tiene que darle un poquito más de madurez a la pelota en el ataque para desgastar las piernas de River, que si no, sí, le conviene jugar en el ataque. Viene River con Lima, con Portela iniciando. Grande hacia el eje, todavía no se levantó Lucas, que tiene gran lanzamiento. Lima para afuera. Gol de River. Qué pillo, qué buena observación del 15. Empata el millonario. La visión que tiene Matías, se comió el amague, creo que era Bono. No salía a defender bien, bien el huequito, el 15 se tiró con todo y pone el partido igualado 18. Uno más para Mati Lima, que tiene cuatro tantos en el encuentro. Aquí la falta. Se escucha la queja, ahora empiezan a pedir todos, ¿no? Esto va a ser un rosario de acá hasta el cierre. Todos reclamando de los dos lados. El partido empatado. No sé si alargue todavía. Viene Bono cruzando con Soto Cueto. Filipuzzi. Filipuzzi que zafa. Soto Cueto. Otra vez para Bono. Bono por afuera. Falta. Ahora lo que está marcando River también, bravo, ¿no? Sí, se están dando los dos bastante bien. Empezó a haber menos handball y más físico, más contacto. El gallego Fernández protesta desde el banco. Fíjate, la mano de Matías Lima ayudando entre 1 y 2. Se está poniendo el partido un poquito más picante, un poquito más de clima de final. Recordemos que los dos son grandes animadores del handball metropolitano. River en este clausura está tercero con 8 puntos, 2 victorias, un empate que vivimos la semana pasada ante Colegio Ward. Está invicto. No así Ballester, que ya perdió un partido en este torneo. Después conquistó 2 victorias. Está cuarto. Y atención, el próximo duelo en un torneo que tiene 2 líderes. Está Universidad de Luján, que ya fue campeón de la apertura. Y Ferro Carril Oeste, el sorprendente equipo de Caballito que está ahí arriba. ¿Y sabes con quién juega Ferro la próxima semana? Con los de la banda, ¿no? Con River. Y en esta pantalla, fantástico River Ferro, ¿no? Se va a venir un gran partido, sobre todo porque está el equipo revelación, el que está deslumbrando a todos, como es Ferro Carril Oeste, y el equipo que puede ser campeón nacional si gana acá o que se va a meter de lleno al campeonato. Había arrancado bien River, pero empató la semana pasada con Ward. Y otro super partido para la próxima semana y en la pantalla de Deporte B, el clásico alemán entre Lomas y Sedalo. Mirá qué linda oferta, ¿eh? Para que sigas enganchadísimo con este deporte. Juega Filipuzzi. Bono. Bono para adentro. Bono que juega hacia atrás para Soto Cueto. Otra vez para Nachito. Entre 1 y 2. ¡Gran gol! ¡Qué gran gol! Lo comió por afuera. Schiaffino. Gol de Ballester que gana 19-18. Pensé que iba a lanzar a segundo paso Filipuzzi, pero no. Amagó y se metió con toda la finta al lado malo. Lanzamiento cruzado. Enorme gol de Filipuzzi para poner uno más arriba para Ballester. Y 2 goles para Ignacio Filipuzzi. Gracias Alita, que dice, mirando la gran final, esta camiseta se tiene que venir para la Pampa, ¿eh? Todo el país reclamando por la camiseta de los gladiadores en el hashtag Campo en Deporte B. Parecía haber falta de ataque, sí, la había de Gladiator. Por eso es pelota perdida para River. Por eso sale Ballester. Duda Chucky. Sí, raro que todavía no tengamos el mensaje de Sebastián Escobena, que está mirando el partido desde Alemania. Ayer nos volvió locos porque está pendiente de lo que haga su valle. También su hermano, Matías Escobena, desde Brasil. Bueno, toda la familia pendiente de lo que pasa en esta gran final aquí en Deporte B. Dos grandes figuras de Ballester. Debe estar, ¿eh? No lo encontramos nosotros porque es una enormidad lo que ocurre en ese hashtag. Viene Filipuzzi. Otra vez no es la Repe. Ganó para afuera. Lo volvió a pintar a Pancho. Mal segmento defensivo de Schiaffino. Impecable lo de Filipuzzi, mirá. Sí, momento del 11, porque antes metió un gol parecido a este lanzamiento. Ahora saca penal y 2 minutos. Le dieron espacio a la finta de Schiaffino. Mirá cómo lo reprimenda el Ronnie a Pancho, porque claro, se queda muy atrás y a la hora de defender 6 metros no hay nada de ayuda. ¿Qué tirará Soto Cueto? A ver si la puede meter en principio frente a Gabriel Canzoniero. Amaga el 22, va Julia. ¡Ah, Canzoniero! Gabriel Canzoniero, alguna le tenía que sacar este pibe. Fíjate que le amagó primero el lanzamiento flojo y después lo tiró a media altura, esperando que Gaby se quede parado. La buena mano izquierda de Gabriel Canzoniero leyendo el lanzamiento de Soto Cueto y River tiene bola para empatar. Quedan 15, señores. Esto está tremendo. 7 atajadas para Gaby Canzoniero. El primer penal que le logra atajar a
Juli Souto Cueto, que venía convirtiendo todo. 19 tiene Ballester, 18 tiene River. Se mantiene la brecha del entretiempo con menos goleo. Han empezado a marcar los dos. Brillaron, fluyeron, golearon en la primera etapa y ahora están metiendo, Román. Claro, se está haciendo un partido más cortito, de menos goleo. Habían arrancado de una manera perfecta, pero claro, los dos entrenadores ajustaron atrás. Le dan más importancia a la defensa. Adrián para Lima, gran pase para Portela. Falta, 7 metros para River. El pase de Lima, te pido por favor que digas algo. O sea, pase casi sin mirar, sin importarle, fíjate, la agarró, ni siquiera la agarró, la cacheteó con la mano izquierda, Matías, que es derecho, se la dejó servida a Pablo, que giraba, hay penal, Matías Lima está en un muy buen momento de partido, fíjate que Banchi ni ingresó. Será una nueva oportunidad para Tommy Villarroel en el arco de Ballester. Vendrá el lanzamiento de Gallego para empatar. Juan Manuel Vázquez en la magia del 23. Ahí está Villarroel. Villarroel. Tomá. Tomá, dice Tomás. Apareció nuevamente el hombre de negro. Impecable el 1. Le ganan los arqueros a los lanzadores de penalti en este momento. Enorme Canzoniero. Qué pierna sacó Tommy Villarroel, que vuelve al banco, pero con otra cara. Me mató de ternura porque lo miraba a Elio de Riojo como diciendo, bueno, me quedo después de esta, pero no, adentro Zambrana, que está haciendo un gran partido. Acá el lanzamiento de Chucky. ¿Dónde pegó? Pegó en la araña directamente. Pegó en el ángulo, pero pensé que había falta. Protesta al banco Ballester y viene River. Y viene River el partido. El partido es una locura. Lima salteando. Falta cuando se iba Cogote de contra. Volvió Zambrana, ¿no? Sí, volvió Zambrana. Fíjate lo que protesta tanto Elio Fernández como el Tano Betti, porque había falta, me parece, contra Chucky. Es cierto que giraba y después lanzaba sin problema, pero me parece que era penal para Ballester. ¿Sabés dónde era claro que era falta? Que Gabriel ni atajó esa pelota. ¿Viste? Se da vuelta como diciendo, esto ya no vale, ¿no? Sí, la verdad que era, me parece, el error de los árbitros, porque era bola para Ballester importante para irse dos arriba. Ya completó River, volvió Schiaffino, viene por Tila, marcado por Altenbach. ¿Cómo estamos, Valentina? No nos da tiempo para nada esta historia. Estamos con los goleadores que se quedaron ahí. Seguimos con Juli Souto Cueto con 9 tantos, hace un ratito no convierte. Y 5 tantos para Juan Manuel Vázquez, que desde el primer tiempo no logra convertir. Otro gran pase de Lima, bien por Canepa, que le cortó la presión al jugador de River. Y viene Sarmiento. Brazo de Ballester. Qué rara la secuencia, ¿no? Inmortal Sarmiento, se jugó la vida porque casi se lo lleva puesto Gaby Canzoniero. Fíjate, el pase largo de Zambrana, salió el arquero de River, la cacheteó y casi dándose contra la pared. Enorme, 14 para poner 2 arriba a Ballester. Recordemos que si Gaby Canzoniero lograba tocarlo, no se enfrentaba con el jugador de Ballester, seguramente era excluido 2 minutos. Viene Vázquez, lanzamiento desviado, gloria y honor al gran Sarmiento en la réplica de Valle, que ahora saca diferencia de 2, 20-18, pero hay un minuto pedido por el banco de Ballester. Un buen momento para pedir tiempo, ¿no? Sí, es un buen momento porque viene Ballester en levantada, gana por 2, está mejor en la defensa y va a diseñar en los próximos minutos el Gallego Vázquez. Vamos a escuchar qué dice el cuerpo técnico de pasado de un Lu Tanto Fernández con el Tano Betti hoy en Ballester. A ver qué dice el Gallego. Escuchemos, planchamos con Portela. ¿Estamos? Nos estiramos con el Gallego si viene al medio. Vamos. Vamos a jugarle un ataquecito con Julián a la izquierda acá. Juli de izquierdo, Nacho, Santiago a la derecha. Los repliegues defensivos son por las calles donde están. ¿Estamos? Firme Chuquito acá en el medio, sacame el central defensivo. Sacámelo acá al costado. Sacame el central defensivo y ahí ampliamos y vamos con Julián o con Nacho. Vamos. Dije Gallego Vázquez, era el Gallego Fernández. Elio Fernández, el papá de Fede, de Seba y de Juanpi, que hace dupla técnica ahora con el Tano Betti. Dos hombres que vienen del viejo Inés, del viejo CEF 13, pero que hoy están encabezando este Ballester. Bueno, gracias, gracias a todos en el hashtag Handball en Deporte B. Aquí está Agustín. Mirá lo que dice Agustín, ¿no? Háblame de un domingo sin Handball en el almuerzo porque no conozco esa sensación. Qué lindo que se haya hecho costumbre y qué lindo que la costumbre sea que el handball en Deporte B sea tendencia. Estamos viendo la repetición, el agarrón que hay contra Chucky antes, la definición, lo tienen al 8, intratable, pero se hace huequito ahí Mariano Canepa para ganar espacio. En la anterior a nosotros nos parecía penal. Va a jugar Ballester entonces, ganando 20-18 a falta de 13-50 para el cierre de la gran final. Filipuzzi, Canepa, que filtra, gol. Gol de Ballester, ¿por dónde pasó?
se puso de costado, metió panza al 17 y adentro. Amagó el pase a Cobosé, vio un huequito, se tiró de cabeza, definió un gol importantísimo porque River saca 3 de diferencia, perdón, Ballester, saca 3 de diferencia cuando quedan menos de 14 minutos. Y apareció el número 17, Santi Canepaters, 3 goles en el partido, 3 de 3, 100% de efectividad. Falta una eternidad, pero saca una buena brecha, es para anotarla, este es un punto de inflexión en el partido. Viene Ojea, Ojea para Lima, 2 jugones en el centro, ahí va la pelota para Schiaffino, ¡Portela! Gran gol, gran presión, gran giro, gran lanzamiento, tanto para River. Antes el pase para el pívot era de un primera línea, no, ahora fue del otro pívot a Portela, Schiaffino se la dio muy bien, a Gladiator definió por arriba la cabeza de Zambrana, el partido está tremendo. Está jugando un partidazo, el número 5, Pablo Portela, tiene 4 goles en el partido. Ya tenemos bronce en la rama femenina, fue de regatas, ¿eh? El equipo mendocino doblegando a Sidek. Ya hay bronce masculino, en este caso Quilmes, que pudo superar a Escuela Pías, el gran equipo cordobés que no puede revalidar lo que había conseguido frente a Colegio Ward el año pasado. Claro, pero el bronce, en vez de ir para los masculinos, en el interior va para los femeninos, el equipo de Maca Sanz, la jugadora de la garra, que con regata se queda con el bronce. Mirá la kamikaze, ¿eh? Ahí también sacando petróleo en este nacional. Viene Canepa jugando con Kovacek, que se transforma en primera línea. Lo atendió Adrián Portela, pelota para Valle, ganando por 2. Eso te iba a decir, Ballester sacó poco a los extremos del juego, no los utilizó demasiado en la movilidad. Imagino que ahora jugará más con José y de costado de Sarmiento. Falta, fuerte falta de Vázquez, 7 metros y exclusión, Valentina. Exclusión para Juan Manuel Vázquez, se va a sentar 2 minutos en el banco. Cuando Filipuzzi entraba ya por tercera o cuarta vez por ese espacio. Enorme momento de Filipuzzi, porque genera de todo. Si no es gol, es penal y 2 minutos. Muy buen momento del 11. Pelota para Sotocueto y marcar 3 diferencias otra vez. A ver, Julián, vienen de atajarle, pero ahora aparece Mijail para tratar de contenerlo. Concentración del 12. Viene Julián. Gol de Ballester. 22 para el 22. Y ahora juega con uno más Valles, ¿eh? Y puede ser momento clave de partido porque se van a meter en los últimos 12 minutos del encuentro. Entra Banchi Ojea para darle un poco más de calma y de tranquilidad. Fíjate que River Hernán juega sin zurdo en el lateral. No está Migueles y Emi Romero no hizo un buen partido. Venía medio lesionado, bueno, apuesta Mitoski por Ojea. Y son 10 los goles que ya tiene Julián Sotocueto, es el máximo anotador de este encuentro. ¿En cuántos lanzamientos los 10 goles? En 14. Mamita, viene Lima. No le pudo dar al ángulo. Fue bueno el tiempo de lanzamiento, pero se le fue desviado. Ojo, este momento del partido, sacó 3 Ballester y va por el cuarto. Gran giro de Filipuzzi, está en llama Filipuzzi, juega con Sarmiento. Parecía que lo tocaban a Sarmiento, después Lima la tira por línea de fondo, por eso sigue siendo pelota para Ballester. Gran partido de Filipuzzi, Román. Gran partido de Filipuzzi. Fíjate que Nitoski sacó a Canzoniero y puso a Mijail en el arco de River para cerrar un partido donde no estaba muy bien Gaby. Fíjate la responsabilidad que le da el chico. Y Fede Mijail mete su primera tajada, una de 3, 33%. Pelota para Ballester. Al partido le están quedando apenas 11 minutos. A ver si puede administrar esta diferencia. Kogovsek, Canepa. Doble blocaje. Allí Portela y Schiaffino para ponerle la tapa al jugador del equipo de San Martín. Filipuzzi, que ahora se vuelca hacia el lateral derecho. Quedó como central Sotocueto. Mucho tirador, mucho lanzador para Ballester en este momento. Canepa, Filipuzzi, Julián. Gol. Gol de Ballester. Y también, sí, también juega de pívot. Juega de todo Terminator, la gran figura de Ballester. Acelera a River porque supo estar 4 arriba y ahora está 4 abajo cuando quedan 10 minutos para el final. Y 11 goles son los que tiene Sotocueto en el encuentro. 73% de efectividad. Algo me dice que perfila la figuras del partido, ¿no? Viene Lima, Pablo Portela, Pablo que intenta, Pablo que cae en el embudo, por ahí es imposible. Va a ser pelota para River, jugando con uno menos todavía, ¿no? Sí, River juega con uno menos y tiene que empezar ya a meter goles porque se le va a complicar. Vuelve Pancho Schiaffino. Ahí viene Adrián Portela, doble suspendido para el 18, jugando con Ojea. Cangiani que reinicia, Cangiani para el Banchi. ¡Gol! ¡Gol del mendocino! Apareció el pelado. Descuenta, se pone a 3. Fíjate cómo todos se quedaron con el Schiaffino. Se la va a pasar, se la va a pasar, se la va a pasar. No, lanzamiento rápido de Ojea. Nada que hacer para Zambrano. A 3 se pone River. Y casi en una pierna, Juan Francisco Ojea convierte el primer gol en este encuentro. Lo único malo de esta historia es que va quedando poco tiempo. Bravo, ya menos de 10 minutos para el cierre de la final del Nacional de Clubes 2015. Aquí en Gorky Grana, en Morón. Partidazo entre Ballester y River. Juega Canepa. Filipuzzi buscando a Canepa. Un pie en el camino, ¿no? Sí, daba un pie, pero sin intención.
presión de Pablo Portela, sigue jugando Ballester, que le tiene que dar ataques largos, que es lo que pide su cuerpo técnico, que se mueva Souto Cueto y que queden espacios para la finta endiablada de Filipuzzi. Va a ser pelota para Souto Cueto. Ahí viene Julián. Juega con Filipuzzi, que lo encara, es que afino. Una pesadilla el 11 para el 10 de River, ¿no? Y fíjate que Pancho lo agarró del cuello y lo soltó rápido porque desfilaba otra vez. Está intratable el 11. Vemos para afuera, para adentro. Casi dos minutos. Siga, siga. Viene Canepa. Mijael, que pone su brazo derecho. El hombre de negro que le empieza a dar un poquito de respuesta a Nitoski ahí, ¿no? Sí, Valen, porque ahora me dirás, pero que cuando entró Mijael empezó a remontar al Millonario. Mijail está hace poquito en el arco, pero ya sumó dos atajadas, 2 de 5, 40%. Ahí está Alex Lomas y nos vamos del otro lado para ver cómo trabaja arriba el posicional, perdiendo por 3. Momento delicado del partido, a falta de 8.37. Casi roba Kovce. La encontró Lima. Ahí viene nuevamente para Banchi. ¡Gol! Gol de River, momento Gea. De la final, dos goles consecutivos del mendocino. Juan Francisco Iniesta aparece en el partido, amagó otra vez el pase, aguantó el golpe de Altemach, se mete otra vez el bancheando cátedra de handball. Gracias a Brian, que saluda desde Tucumán, disfrutando de un partido de altísima categoría. Y dice Cogote es un ejemplo, por supuesto. Viene Sarmiento para adentro, bien contenido por Canjiani. Falta para Valle. Tiene que pasar el tiempo para Ballester. River se empieza a desesperar porque en el ataque posicional al final termina habiendo buena situación de lanzamiento. Lo que pasa es que Mijael ahora está bien, pero Ballester sigue moviendo mucho la pelota. Viene Julián, Kogovsek. A ver Andrés, un paso más para Andrés. ¡Qué gran gol de Andrés! Y si recién te decían que era un ejemplo, mirá cómo utilizar los tres pasos para llegar hasta el final. Viene Lima, la respuesta, Matías Lima, limado el 15 para ir hasta el fondo. Gran gol de River, gran partido. Me parece que a Elio Fernández no le está gustando algo. Lo va a sacar a Chucky Canepa porque en defensa no está rindiendo. Dejó que venga Lima hasta los 7 metros. Lo cambia por Facio. Fíjate, no está Canzoniero y no está Canepa en el final del partido. Viene nuevamente Filipuzzi forzando. Falta, dice Lenzi. Será 9 metros para Ballester, 7 minutos para el cierre. ¿Lo podrá cerrar Elio? A ver qué se planea el entrenador, porque lo puso a Facio para que le deje espacio a Filipuzzi. Viene nuevamente Nachito, intratable en uno contra uno. Se le cayó Pancho encima, trae una grúa para Alex Afal. Ya se levanta Filipuzzi. Le está doliendo todo, pero fíjate cómo para el lado malo, en la finta al punto débil, le está haciendo mucho daño a Pancho Giafino. Sigue jugando Ballester. Viene nuevamente Filipuzzi. Lo atiende Portela en este caso, dice Evelyn en Twitter. Partidazo imposible dejar de ver, gracias por transmitirlo. Bueno, muchas gracias a la gente. Se está equivocando Ballester ahora, porque le tiene que dar movilidad. Una cosa es Filipuzzi a la carrera con la defensa de River moviéndose y otra cosa es picando la pelota y jugando en uno contra uno. Tiene que aprovechar la finta del 11, pero con un movimiento previo para que Nacho pueda hacer de las suyas. Y hay mucha presión del banco de River para que marquen a Filipuzzi. Hay mucha presión sobre Giafino para que lo marque y no lo pase. Bueno, ¿quién pide minuto? ¿Quién llama? ¿Quién convoca? Ballester. Elio, que agota ya, ¿no?, su posibilidad de convocar a los jugadores a 6.40. Vamos a escuchar al entrenador de Ballester, que sabe que en este momento del partido no le está sobrando nada en el posicional. A ver. Ey, tranquilo. Necesitamos cerrar el juego, muchachos. Ey, las dos personales, vamos a quitar el pivote. Julián adentro. Julián adentro. Jugamos Tommy Werner, Nacho, Bono, Santi, Togo. ¿Está? Ey. Hacemos el cambio defensa-ataque de Nacho. Nacho, cambio defensa-ataque. Acá. Ey. Julián, marcás al centro. Estamos. Vamos. Julián, marcás al centro. Le da la responsabilidad a Souto Cueto de que se ponga el equipo al hombro. Adelante y atrás, porque no le estaba gustando lo que estaba viendo Elio Fernández con Chucky. Bueno, ahora lo manda al 22, que se jugó un partidazo, que juega de todo y que el físico le aguanta. Gracias a Facu Velázquez, pide saludo para Central Sur desde Neuquén. Aquí estamos mandando también un fuerte abrazo a Ezequiel desde Mar del Tuyú. En todas partes, ¿eh?, está prendida la pantalla de Deporte B para ver esta super final entre River y Ballester, a la que le quedan apenas 6 minutos 40. Mirá dónde lo mando directamente al pivote. Está en pasivo, Ballester lanza, ¡Bono! Bono, contribución para Ballester, otro gol para los de rojo. Tiene que apurar River, está a menos 3, 6.30 para el cierre, Portela hacia afuera. Adrián Zambrana, Agustín Zambrana, y pelota para Ballester. Viene Kogovsek de costa a costa hacia afuera, 7. Ojea, que la manda por línea de fondo. ¿Qué pasó?
No, pensé que se había equivocado el prócer, que había perdido la pelota, pero había una falta previa que pita Julián López Grillo. Viene Ballester con bola para ponerse a 4 cuando quedan 6, con Soto Cueto jugando de pívot en una situación espectacular para el equipo de Le Fernández. Yo creo que ni soñaba Ballester estar en esta instancia con esta diferencia. A ver si la puede administrar. A ver si lo puede cerrar con autoridad. Está en el lugar que ni imaginaba, ¿no? No, perfecto. En un momento genial para lo de Elio Fernández, que si la meten, se le complica demasiado el panorama River. Ojo con esta pelota. 5.40 para el cierre. ¡Kugovce! ¡Gol! ¡Gol de Valle! El eterno Andrés Kugovce. Y ahora el que llama es Pablo Nitoski, porque sabe que se le escapa el partido, sabe que se le escapa el campeonato. El general Andrés Kouse, que antes había hecho un paso de más y ahora, con toda la presión encima y casi sin paso, se saca un caderazo por abajo de las piernas de Mijail. La bola es para River, la presión para el millonario. A ver, Roña. No salimos otra. ¿Está? Cerrémoslo. Ahora, en ataque, ampliemos. Ampliá. Después que se meta Pablo. ¿Sí? Pero los dos respondan más rápido. No, para un lado y para el otro. No sabes, papá, Matías, ¿qué vamos a hacer? Papá, me saca Banchi, respondeme duro para el medio, lanzale duro. Vamos, Pancho. Dale fuerte, Pancho. Dale fuerte. De aquel lado, lanzamiento. Apurado el conjunto millonario para esta situación porque quedan 5.5 y Ballester le sacó 4. Fíjate que ahora River tiene que cambiar todos los ataques por goles y esperar a un error de Ballester, a que el conjunto Helio tenga ataques cortitos, porque por ahí no le va a dar el tiempo. Son 4 los goles de diferencia, 5.5. Hay que ver si River está presente en el ataque en un partido arranque que esperábamos de más goles por lo que venía el primer tiempo, pero que se terminó achicando al final. Repaso con Valentina Coga en los números del partido. Tenemos al máximo anotador. ¿Quién va a ser? Julián Souto Cueto, 11 tantos para él. Lo siguen en River Juan Manuel Vázquez con 5 y Matías Lima también con 5. Señoras, señores, últimos 5 minutos y fracción de esta gran final. Viene Lima que pica, Lima que va. ¡Gol de Lima! ¡Gol de River! 23-26. Siempre tiene un tiempo más Matías Lima. En el aire aguanta, mira todo, pica la pelota, la penetración. A 3 se pone River cuando quedan 5 minutos, señores. Aguante el corazón. Y te voy a decir un dato muy importante. A veces los números llaman la atención, pero lo que llama la atención por sobre todas las cosas es que Mati Lima tiene 6 sobre 6, 100%. Impecable la final del limado central de River. Juega Ballester con presión ahora, ganando por 3, menos de 5 para el cierre. Viene Julián Mijail, pero había una falta. ¿Cómo pasó en un 1-1, no? No, terrible. La velocidad de piernas, la potencia que tiene el 22, lo limpió a Portela, que es un pedazo de defensor. Lo tocaba justo Pablo. Hay otra vez bola para Ballester. Mandan a limpiar. No hay respiro, Hernán. Ya dio la vuelta olímpica Ferro. En damas retuvo el título el equipo de Gustavo Siglitano. Gran final frente a Nuestra Señora de Luján. Ahora es River el que quiere homologar, pero hasta acá se le complicó bastante, ¿no? La cara de Elio Fernández de serio, pero no mueve un músculo el gallego, ¿eh? Porque está metido en este final de partido. Tiene una bola muy importante Ballester, porque seguramente lanzará cuando queden 4 minutos. Si lo marca, va a ser gol por gol. Un Elio Fernández que se acostumbró demasiado a ganar en los últimos tiempos, en los últimos años. Viene de perder una final dolorosa. Está bien que el aliciente fue que se la ganaron sus hijos, ¿no? Los 3 Fernández, pero quiere seguir dando vueltas olímpicas. El que la tiene más complicada es en Nitoski ahora. Claro, porque ya Ferro mantuvo el campeonato nacional. River quiere hacer lo mismo, pero lo tiene complicado. Es un momento clave para el conjunto de River. Banca el 6-0 con Mancho G atrás. Si entra esta, será menos 4, faltando 4. A ver, Canepa, para Kogovce, que fuerza. El palo, le dice que no. Pelota para River. Una vida más para el millonario. Viene Lima, jugando con Ojea. Espera Canchiani. La sostiene el mendocino. Otra vez para Matías. Pablo, que fuerza. Falta de Santi Canepa. Balón caliente para el millonario. Fíjate la experiencia que hay en la primera línea, ¿eh? Toda gente grande, más allá de los 30 años. Estos momentos los juegan los jugadores importantes. Viene Lima desde el extremo, aparece Adrián, arriba Adrián, casi lo toca Julián, viene para Banchi, falta, 7 metros para River, decía Robán, este es un momento para Pillos. Y para Pillo está el pelado, ¿no? Enorme. Banchi, que creo que pudo tirar, pero bancó el penal porque buscaba un 2 minutos. Fíjate que tenía claro el lanzamiento. Me parece que quiso comprar a los árbitros una exclusión que no se dio. La bola la agarra al 6, mano a mano con Villarroel. ¿Y cuánto pesa esta pelota? Vuelve Tommy Villarroel, que hace un ratito había contenido un penal. La chance para Ojea. Va Ojea, maga Ojea. ¡Villarroel! ¡Villarroel ante el globo!
El globo lo pone Ojea, la mano de Villarroel para gritarlo desaforadamente. Brillante como volvió tras su paso. Porque el lanzamiento fue buenísimo, porque parecía que se iba a ir con todo abajo Tommy. Toda reacción, el banco de Ballester gritó un gol con la tajada de Villarroel que le puede dar un título a Ballester. Y encontró su momento Tommy Villarroel, que no había entrado bien al principio del partido. Ahora figura destacada por esta tajada, dos penales ya lleva. Souto Cueto, imparable. Souto Cueto, falta, reclama Andrés Kovacek por un agarrón. Todo el banco de Ballester protestando por lo que habían interpretado, que lo tomaban de atrás al 22. Mirá, ahí queda colgado Pablo, pero suelta justito, ¿no? Viene nuevamente para Juliano. ¡Arriba Juliano! ¡Gol! ¡Gol de Ballester! Que saca 4, 27-23. Cerquita del título, pero apura River. Apura River. Cuando vemos nuevamente el fierrazo de Terminator, del otro lado aparece Adrián Portela. Continuidad para esta jugada. Tiene que descontar rápido River o se le va a hacer muy cuesta arriba. Adrián que lucha con Kovacek, los dos al piso. A ver qué dicen los árbitros. Nada. Sigue acá, no hay dos minutos. Hay tiempo muerto para River. Momento tremendo de partido. Lo pidió el Ronnie Anitoski, que va a diseñar unos dos minutos con 40 segundos de mucha presión, me imagino, la defensa. Llama a Pablo Anitoski. Se le va el partido, se le va la final a River. Ballester a un paso de volver a ser campeón nacional después de 3 años. Escuchamos. Cada uno, el tiempo estamos justos, son 3 minutos, sí, vamos cada uno por uno, las corremos todas, son 3 minutos a full, ¿sí? Pero sin falta, no quiero 2 minutos. Pará, sí, sin falta, Pablo, está, pará, ¿qué importa? Sin falta, ¿está? Tomás a uno, cada uno al uno, sin falta, lo corremos por todos lados, ¿eh? Ataque rápido para River y después retroceso arriba a buscar la pelota como si fuese mini handball, todos contra todos por todo el campo, sin falta, gritaba Anitoski, claro, porque la infracción le viene bien a Ballester en un momento donde River está medio knockout. El Cogote levanta las manos, no para festejar, sino para pedir que acá no pasa nada, pero el 7 está haciendo un partidazo, un final tremendo acá en Deporte B. Déjame decirte que River necesita un milagro, ¿eh? Está menos 4, 2 minutos 40, pero claro, en este deporte los milagros existen. Ya transformó Pablo Portela, tiene que ya lanzar River para tener tiempo. Viene Lima, camina Lima y en esos pasos hay medio título para Ballester. Y hablábamos de que estos momentos los juegan los jugadores con experiencia. Bueno, Banche erró el penal y ahora Matías Lima camina. Algo impropio de un jugador de su experiencia. Pelota para que Ballester mate la final. Filipuzzi hacia afuera. Fuera del arco. Una vida más para River. 23-27. Apenas 2 minutos y fracción. Aquí Adrián Portela, otra vez para Lima. Espera Ojea del otro lado, buscando a los que afino. No puede controlar la pelota, no hay falta. La tiene Souto Cueto, saldrá Ballester. Ballester que se acerca a recuperar el título nacional después de 3 años. Lo tiene, Román, ya lo tiene. Señores, me parece que el Nacional vuelve otra vez a la casa de José León Suárez. Pide tiempo muerto Elio Fernández, se abraza el gallego. No, había tiempo muerto, no creo que lo había pedido, pero no se lo dieron. La bola para Matías Mijail, River que quiere, pero me parece que no va a poder. 1:30. Adrián Portela. Ahí está marcado por Santi Canepa. Ya no hay tiempo. Lucha Banchi. River hasta el final con vergüenza deportiva. Con gran actitud. Pero Ballester se lo dio vuelta. Y realmente se está quedando con una final extraordinaria. Un equipo que tuvo que digerir haber perdido el título metropolitano Apertura en su casa frente a Ulu. Y que hoy está ganando. Hoy está ganando brillantemente el principal título argentino. Señores, sin Maciel en el arco, pero con Zambrana. Sin Escobena, pero con Filipuzzi. Sin lo que le falta a Ballester, pero con este hombre, con Souto Cueto. Enorme lo de Ballester. Elio Fernández vuelve a ganar con su equipo una final después de 2 perdidas. Se reinventó, sacó pibes de la cantera y Ballester es campeón nacional. Viene Santi Canepa, Werner, Bono, ahí está Santi, gol de Ballester. Ballester 28, River 23, volvió el rojo. Intenta Lima en el cierre y está tanto para el millonario que lucha hasta el cierre. Pero ya se escucha en el Gorky Grana, el dale campeón. Todo el plantel de Ballester que revive inmediatamente después del golpazo que se pegaron con Ulu. Perdió una final hace poquitos meses. Mirá la que está ganando ahora. El título más importante de la Argentina vuelve a José León Suárez. Elio Fernández y su equipo levantan otra copa. La final está terminada. El título es rojo. Señoras, señores, la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester
nuevo campeón nacional. Nuevo campeón nacional. Lo has vivido en una final fantástica, como siempre, en la pantalla de Deporte B. Salud, Ballester, campeón argentino. Mirá el festejo, ¿eh? Mirá el festejo de la gente de José León Suárez. Todo el equipo gritando porque vale oro lo que hizo Ballester con muchas bajas, jugadores que se le fueron. Elio Fernández reinventó un equipo, decíamos recién, sacó pibes de la cantera y recuperó Soto Cueto, que, señores, terminó con unos números fantásticos el 22. ¿Cómo terminó, Valentín, en la planilla de Soto Cueto? Tiene 12 goles sobre 16 lanzamientos, 75% de efectividad, pero me parece que también hay que hacer, como dijimos antes, un punto aparte para Mati Lima, que tuvo 6 goles sobre 7 lanzamientos, estuvo muy cerca del 100%. Pero, a ver, lo de Julián Soto Cueto es en cantidad, en términos absolutos, pero también en relativos por el alto porcentaje de efectividad, ¿no? Lo de Julián Soto Cueto es superlativo. Por algo fue el MVP jugando para un equipo profesional de Brasil en un Panamericano de clubes, ¿no? Lo de Soto Cueto ya excede lo que podamos decir. Zambrano festeja porque fue también héroe de la gran final, el arquero inesperado, porque uno decía, Ballester ataca con Maciel y si no está Villarroel, bueno, acá el ídolo fue el del buzo amarillo. Hablábamos de un Soto Cueto que inevitablemente tiene futuro de selección. Noveno título nacional para Ballester. Lo recupera después de 3 años, el último lo había conquistado en el año 2012, justamente frente a River. No había podido el año pasado, había sido justamente vulnerado por el millonario. Vamos con la gran figura del partido y del nacional y de este momento del handball argentino. Julián Soto Cueto, figura de este partido, figura de este Ballester campeón. Volviste de Brasil para sacar a Ballester campeón, Julián. Sí, sí, después de una final ahí del metro que perdimos, nos quedamos con la espina. Pudimos venir acá a estos torneos cortos que nos gustan, que es un torneo aparte de todo el año lo que es, y sí, tuvimos consistencia y lo pudimos sacar adelante. Ahora, una rivalidad aparte siempre con River, que les amargó un poquito el Metro Apertura, les amargó el Nacional el año pasado, y hoy se desquitaron y llevaron sin miramientos este gran partido. Sí, sí, siempre es... Hay una pica especial acá entre todos los equipos. Ellos venían del Panamericano, el club, que es lo que vamos a jugar ahora, que nos habían ganado. Y bueno, estas finales son siempre así. Por lo general son siempre pocos goles, partido muy cerrado. Hoy fue un poco más abierto, pero bueno, lo sacamos adelante y estamos felices. Párrafo aparte para tu futuro. ¿Cómo sigue este año? ¿Seguirás en Ballester y cómo sigue más adelante? ¿Con vistas a qué? Sí, sí, ahora a entrenar acá en el club con los chicos. Ahora, esta semana que viene ya arrancamos a entrenar con la selección, a seguir acá full. Tenemos un par de giras, trataré de estar ahí y bueno, sigo entrenando a full como siempre. Vaya a festejar, muchísimas gracias. Que se vaya a Europa, ¿no? El pasaje lo pagamos entre todos, hacemos una vaquita, que se vaya a jugar a Europa. Julián Soto Cueto, un monstruo, el futuro de la selección argentina, el futuro del handball argentino, ¿no? Un enorme jugador que tiene Ballester, que recuperó Elio Fernández, que termina empapado el entrenador de Ballester. Recién lo levantaron en andas porque todos saben lo que le cuesta a este equipo, que tuvo muchas bajas, que tuvo muchas lesiones. Perdió su cerebro a Martín Soto Cueto, el hermano de Julián, por una rotura de los ligamentos. Así todo, el campeón vuelve a ser Ballester. No pudo dar la vuelta olímpica hoy, pero hizo un gran partido, Valentina. Mati Lima, lo dijimos a lo largo de la transmisión, goleador de este River, mucha efectividad. Mati, hoy no se pudo dar. No, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido difícil. Se iba a definir en detalle. Creo que Ballester hoy no erró y nosotros en momentos clave no la pudimos meter y ahí estuvo la diferencia. Arrancaron con el pie derecho, pero hacia el final del primer tiempo se vinieron un poquito abajo y en el segundo tiempo fue todo de Ballester, me parece. Sí, no, son chicos jóvenes, corren mucho. Nosotros tenemos un equipo largo con recambio, pero bueno, nos costó, ya te digo, se definió en los detalles. Creo que Ballester es un justo ganador y bueno, nosotros esta vez no nos tocó. Esperemos que la próxima se nos dé. Muchísimas gracias, Matías. Matías Lima, una de las figuras de River en este partido, el campeón. El campeón es nuevamente la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. Y hay un dato que no es menor. Los dos, Ballester y River, serán los representantes de Argentina en el próximo Panamericano de Clubes en 2016, que ojalá, ojalá, por fin se haga en este país, ¿no? Ayer lo escuchábamos al presidente de la FEMEBAL, que se manifestó diciendo que ojalá pueda venir el campeonato para Argentina, un torneo que siempre se suele hacer en Brasil. Argentina el año que viene va a poner todas sus fuerzas para poder traerlo aquí a Gran Buenos Aires. Ojalá, porque vamos a vivir un torneo fantástico.
Por supuesto, en una plaza que siempre es brasileña. ¿Y por qué es tan importante el Panamericano de Clubes? Porque da la única plaza continental para el Mundial de Clubes, para el Super Globe que se juega cada año en Qatar. El Super Globe que acaba de terminar hace poquito, que fue campeón el Future Berlín, ganándole, por ejemplo, entre otros, al Vesprem y al Barcelona. Bueno, ese todo ese mundo super profesional es donde se quiere meter algún equipo argentino en el futuro. Breve pausa, volvemos con los festejos, con la premiación y la vuelta olímpica aquí en el Gorki Grana de Morón. Ya venimos. Festejos de Ballester a la premiación de River. Este gran equipo, quizá con el plantel más largo del campo argentino. Hoy no le salieron las cosas, hoy no ha fluido. Por supuesto, le ha faltado Damián Migueles, ¿no? Vos me decías que faltaba juego desde su costado zurdo. Tuvo a Juan Manuel Vázquez con la identidad de siempre, ¿no? Sí, en un momento River jugó sin zurdo en la derecha porque Emi Romero tampoco tuvo un buen partido. Venía un poco lesionado el zurdo joven en el tobillo, ahí lo vemos con una tobillera. Y el Tero Migueles, que sufrió una lesión en el primer partido del Nacional en los aductores, tiene para rato. Por eso River le faltó un poco de lanzamiento exterior. Jugó con gente experimentada en la primera línea, pero no pudo porque, como decía Matías Lima cuando hablaba con Valentina, erramos en los momentos claves. En la premiación, el intendente municipal Lucas Gui, junto al presidente de la FEMEBAL y vicepresidente de la Confederación Argentina Alejandro Ferrantelli, entregando las medallas. Será el turno de la Copa para el subcampeón, para este River, que hizo una brillante primera fase, goleando a Tiro Federal de Bahía Blanca 36-20, goleando a Maipú de Mendoza 43-24, derrotando a Quilmes 27-25 y sacando con enorme autoridad la semifinal por 34-22 ante Escuela Pías de Córdoba. Claro, un equipo, el de River, que vino perfecto a la final. Llegó con menos cansancio, podríamos decirlo de alguna manera, que Ballester, pero el conjunto de Elio Fernández tuvo a Soto Cueto en un momento fantástico. Allí está el intendente municipal junto a Pablo Portela, recibiendo el trofeo como subcampeón para este River, que ahora tendrá la posibilidad de recuperar el título metropolitano que se le niega desde hace un par de temporadas, y a fin de año de revalidar su condición de campeón del Super 4. Claro, hay que ver cómo termina el clausura. Vamos a ver qué equipos se meten en el Super 7, que clasifican al Super 4. Mientras vemos al conjunto de Ballester, que empieza a recibir los premios, empieza a recibir las medallas. El primero es el prócer Kovacek. Allí está Andrés Kovacek recibiendo la medalla de las autoridades. Un Ballester que desafía esa lógica de llegar más cansado. Terminó más tarde ayer la semifinal. Tuvo que luchar muchísimo contra Quilmes mientras River rotaba con el equipo cordobés. Y de todas maneras, hoy salió con gran energía, ¿no? Sí, empezó el partido, para los que no lo vieron desde el principio, perdiendo por 4 goles. Estaba muy bien el conjunto de Ronald Nitoski, Daddy Gallardo en defensa. Salía de contra y se iba 4 goles arriba. Recuerdo un 13-9. Después Ballester cambió de arquero. Lo puso a Zambrano por Villarroel. La defensa mejoró y el conjunto Elio Fernández se puso con un gol arriba al descanso. En el segundo tiempo lo terminó matando. Un Ballester que comenzó goleando a Escuela Municipal de Cervantes de Río Negro 35-20, a Nueva Generación de Chubut 37-21, a Pías el viernes cerrando la zona 31-28 y a Quilmes en la semifinal por 25-22. Hoy a River le ganó 28-24. Desde que pudo darlo vuelta en el primer tiempo, no soltó más el comando del partido. Claro, fue importantísimo el cambio de arquero, el cambio de actitud defensiva, porque River ya empezaba a fallar, no bajaba tanto al rebote, no bajaba tanto al repliegue, y después en la segunda parte con un Sotocueto superstar lo terminó matando. Señoras, señores, la entrega de la Copa. Aquí está el interminable Andrés Kovacek y la Copa de Campeón Nacional para la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. Salud, Rojo, nuevo campeón argentino.
Ahí lo vemos, señores, celebrando a Pocho Altemar. Importante en el avanzado. La ronda, el festejo de los jugadores de Elio Fernández Cogote, que otro título más tiene con Ballester. No sé cuánto tiene ya en el palmarés el número 7, que lo celebra como si fuese un nene. La ronda, el festejo para este Ballester reinventado, que perdió el Metro Apertura y que se queda con el título más preciado, con el más querido, que es el de ser número uno de la Argentina. Claro, un título que el año pasado perdió justamente en su casa, en Ballester, contra River. Un River que se adueñó de los torneos cortos el año pasado, mientras que Ballester se hacía el líder de los largos. Ahora cambió un poco porque Ulu se metió en la pelea y porque Ballester se quedó con el torneo cortito de mitad de año. La vuelta olímpica en el Gorky Grana de Morón, con un podio que finalmente se completa con Quilmes. El año pasado lo había logrado Escuelas Pías, pero también importante la presencia de los equipos del interior, particularmente la rama femenina con regatas, el conjunto mendocino completando el podio, que en la rama femenina fue oro para Ferro y plata para Nuestra Señora de Luján. Gran resultado de Regata de Mendoza, ganándole a Sideco, todo un gran equipo de la FEMEBAL. Bueno, el handball del interior el año pasado lo hizo en hombres, ahora en mujeres da el enorme golpe. Por supuesto, nos vamos a encontrar con los protagonistas para esta final, que se disfruta como la primera para Andrés Kogobsek, para el interminable capitán de Ballester y todavía emblema de la selección argentina, Valentina. Andrés Kogobsek, ¿se me quiere ir a sacar la foto de equipo? Ahora, Andrés, ¿cuántas fotos de esas tenés ya? Una alegría inmensa. Había dicho que íbamos a volver porque entrenando íbamos a volver y volvimos. Y eso me pone muy feliz porque este equipo, desde que perdimos la final con Lulo, se está entrenando a full y me da una alegría por el premio que tuvimos. Había que herirles un poquito de amor propio, me parece. Gana uno solo, pero bien lo hacen muchos. A veces toca, a veces no. Hoy tocó y otra vez no tocará. Así que voy a disfrutar porque fueron 5 días durísimos. Ahora Argentina tiene un nuevo viejo campeón. Sí, pero viejos son los trapos. Gracias, Andrés. Andrés Kogobsek, que ahora sí lo estaban esperando. Y viene la foto, viene el avioncito. Así festeja Valle. Nuevo campeón nacional. Un Ballester que en la próxima semana ya tendrá que volver a enfocar en el plano metropolitano, jugando con el Vilo como visitante. Después, dentro de 2 semanas, ¿sabés con quién jugaba Ballester? Con el Colegio Ward. Imagínate. Terrible lo que viene en el handball metropolitano. River tiene que levantar el ánimo porque juega contra Ferro. Lo veremos en la pantalla de Deporte B. Un equipo, el Millonario, que viene de perder esta final, la que perdió hoy, de empatar la semana pasada contra Ward. Tiene que ganarle a Ferro para no perder del tren de los de arriba. Es bueno el dato, ¿no? Porque tenés que reconstituirte inmediatamente. Hay una semana para jugar un partido que puede decidir si seguís o no en carrera, porque recordemos que River ya dejó un punto en este torneo, en el empate contra Ward la semana pasada, y le tiene que ganar a Ferro, que en este momento lo aventaja por un punto, ¿no? Claro, ganándole a Ferro lo supera en la tabla de clasificaciones. Sería lo mejor que le podría pasar al conjunto de San Fernando, de Ulu, que es el que comparte la punta con el verde de Caballito. Habrá que ver cómo se define este gran torneo, de menos fechas, de 11 jornadas nada más, y que clasifica a 7 equipos al último Super 7. Veremos cómo sigue este Metro Clausura, que por supuesto vas a disfrutar en nuestra pantalla, como así también el Super 4 de fin de año. Y no podemos olvidarnos del torneo femenino que tiene allí a Vilo, que tiene a varios protagonistas que van por el título, ¿no? Claro, estamos ahora viendo a Ferro y a Vilo como líderes del handball femenino. También hay que contar a Luján, que hoy perdió la final, y a Sideco, que están un pasito más atrás, pero que se pueden meter en cualquier momento con una sorpresa y saltar a la punta. Últimos momentos de esta gran final aquí en el Gorky Grana de Morón. Ballester, que vuelve a ser campeón nacional después de 3 años. Y nosotros tenemos la posibilidad de revivir las mejores jugadas de este gran partido, de esta gran final. Ahí lo vemos, ¿eh? Arrancaba el Gallego Vázquez contra Tommy Villarroel. Esto es lo que pasaba en el primer tiempo. Sotocueto y la magia en el penal. Cangiani, que mataba de contra. Y Matías Lima, que está teniendo un partido fantástico, lo decía Valentina después, con una gran efectividad a la hora de los lanzamientos. Portela, que jugaba de lateral izquierdo. Adrián, que venía con el caderazo. Todo esto en la primera parte. Y ahí estaba Santi Canepa. Por momentos jugó con 3 tiradores, ¿no? En su primera línea, con Sotocueto, con Filippuzzi.
y Chucky. Chucky, esta es la jugada del partido, una locura lo que hizo. Sí, seguramente va a ser la jugada graciosa, efectiva y mágica del partido porque tuvo todo lo que hizo el 8. Veíamos también a Gallego Vázquez venciendo a Villarroel. Todavía en este momento no estaba Zambrano en el arco del conjunto de Elio Fernández. Canjiani se floreaba, era el momento de River en el partido, después no lo pudo mantener. ¿Cómo son los tiempos de los arqueros, no? Porque Tommy al principio no agarraba una, entró Zambrana, fue realmente determinante, pero después tiene la chance Tommy en el cierre, mete un par de penales clave, ¿no? Sí, era un momento el conjunto de Ballester que no estaba fino, después aparecía batiendo a Canzoniero. Es cierto que River podía con Schiaffino todavía, pero el final de ese primer tiempo fue tremendo para el conjunto de River, que se secó por las atajadas como esta de este hombre. Después aparecía Adrián Portela para el último gol del primer tiempo. Adrián Portela que venía para adentro. También Pablo tuvo gran protagonismo cuando comenzó la segunda etapa, ¿no? Jugando en primera línea. Claro, un Pablo que suele jugar de pívot o de defensor, no lo vemos generalmente en la primera línea, y si lo hace, lo hace de lateral izquierdo. Bueno, en ese momento vimos al lanzador que tenía River, era el más grande de los Portela. Hacía muchos estragos Chucky en los 6 metros, después terminó siendo reemplazado por Facio. Aparecía Lima, de lo mejor seguramente del equipo, fundamentalmente en el segundo tiempo, con inteligencia para encontrar los espacios, para tener, como decía Román, un tiempo más para pensar. Sí, Matías fue la gran figura de River. Otro que jugó muy bien y apareció en momentos importantes fue Filipuzzi, y también era Santi Canepa. Soto Cueto seguía lo suyo. En este momento Bancho Gea se ponía el equipo al hombro con 2 goles consecutivos. Parecía que River podía reaccionar. Había cambiado a Canzoniero por Mijail. Banchi se ponía el equipo al hombro, pero no lo alcanzó. Aparecía el pelado, justamente. Metió 2 goles consecutivos para levantar el equipo, pero no alcanzó porque del otro lado entraba prácticamente todo. Y este penal prácticamente bajó la persiana. Fue la última, ¿no? La última gran chance que tuvo River. Mirá la cara de Tommy, cómo festejaba. Enorme lo que hizo el arquero Ballester. El festejo de Elio Fernández, que vuelve a armar un equipo que estaba tocado, que tenía lesiones y gente que se ha ido al exterior. Bueno, así todo, campeón nacional. Pensar que hace un par de años se decía que Ballester solamente ganaba torneos cortos, después metió 3 metros consecutivos y ahora vuelve a recuperar el torneo nacional. Pasamos de las imágenes a los números, vamos con el trabajo de nuestra compañera Valentina Cohen. Un equipo, el de Zach Ballester, que de los 9 metros marcó y hizo más goles que River. Ahí vemos la clara diferencia desde lejos. Desde los 7 metros solo Ballester erró uno, el que le tapó Canzoniero a Soto Cueto. Desde los 6 metros los números son algo mejor para el conjunto millonario. En exclusión estuvo River 2 más, ahí puede haber una explicación de por qué perdió el partido. En pérdidas, algo más para River. Las atajadas, mejor para Ballester. Sorprende la cantidad de exclusiones, por lo pocas, ¿no? Y fundamentalmente apenas 2 para Ballester a lo largo de los 60 minutos en un partido que, más allá de algunos detalles menores que siempre los hay en este deporte tan complicado, fue bien llevado por los árbitros. Sí, se preveía un final mucho más ajustado, que iban a volar manos, como suele pasar en algún momento, a ponerse caliente el partido. Bueno, la dupla arbitral lo llevó bastante bien y los dos equipos también colaboraron para eso. Breve pausa, ya regresamos a Gorky Grana para el cierre. Ha ganado Ballester 28-24, es el nuevo campeón nacional. Qué lindo final vivimos, ¿eh? Qué linda estas 4 horas de handball en la pantalla de Deporte B. Primero con el título de Ferro, pudo revalidar el equipo de Gustavo Siglitano venciendo a Nuestra Señora de Luján. Y después el que no pudo fue River, más allá de que ha jugado una buena final. Pero cuánto hambre tenía Ballester después de haber perdido el título metropolitano, ¿no? Lo decíamos, había perdido 2 finales seguidas del conjunto de Leo Fernández. Una contra River, el pasado nacional. La pasada de hace un par de semanas contra Unlu en Ballester por el Metropolitano Apertura. Bueno, esta vez se pudo sacar las ganas de conjunto de Ballester y dio la vuelta. Bueno, ¿qué pasa con el ganador de la camiseta, no? Tuvimos el hashtag, fue impresionante, ¿eh? Realmente lo de hoy fue muy, muy masivo, lo es cada semana. Este deporte es tendencia cada semana en Argentina, pero lo de hoy fue realmente muy impactante. ¿Tenemos ganador o no tenemos ganador para esta camiseta que ya podemos mostrar? Aquí está la alternativa, la azul gladiadora, que ahora me van a soplar para dónde se va, porque yo no tengo el dato de a quién favorece el sorteo de la camiseta de la selección argentina, ¿eh? Ya vamos a dilucidar a ver para dónde se va, quién es el ganador. Juan Pablo Lahore, ¿eh? Me llegó finalmente
Juan Pablo Labores, el ganador de la camiseta de la selección argentina. Se la damos, ¿no? Sí, se la damos. Seguramente todo estuvo todo el día escribiendo al hashtag Handball en Deporte B. La gente estuvo explotando en Twitter. La verdad que fue una final fantástica. Gracias, Valentina Koga, en el campo de juego. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir estas finales espectaculares del Nacional. Hasta la próxima. Román Bravo, nos vemos el domingo que viene. Otros dos enormes partidos. Van a jugar River y Ferro. También Lomas y Sedalo, el clásico alemán. Se vienen dos grandes partidazos en Handball en Deporte B. Gracias, Román. Abrazo grande. Gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias al equipo de producción y de técnica de Deporte B. Un fuerte abrazo para todos.